acciones buenas, buenas! ¿Qué pasó? Me asusté, no me esperaba él. El... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Por Bienvenidos. favor, toma tu lata, tú eres de la casa, papurri. Bienvenidos a, a. Sorbito, Sorbito de Opinión. ¡De opinión! opinión. ¿E, Como DJ de concierto ¿Cómo? de reggaetón. Y eso es lo que estábamos hablando antes. Cuéntanos. ¿Por cuéntalo. qué chucha estos DJs cuando es un concierto de reggaetón tienen la mala costumbre de ponernos este tipo de sonidos? Vamos. El otro. ¿Qué es esa huevada? Escúchame. Si a Mambo Kings, si a DJ Yang. Si a Fate cuando era producida, si esos putas no se les ocurrió poner ese sonido de mierda, ¿por qué a ti se te ocurre? En vivo. en vivo. Y me cagas el momento. A ti te digo, tú sabes quién eres. <laughs> Alex, continúo. Era no. algo que lo tenía guardado, era. Lo tenías atravesado. Me, me siento un gobierno opresor. Así. <laughs> así más o menos. Me, me solté, me solté Muy me bien, solté. me parece perfecto Te soltaste sí. por todos Sol nosotros sí. Porque yo como Por lo todos mismo. los que hemos ido Y tú dices Por esto, todos los que Te di ¿Sí? lo okay, que Güey, okay. güey, güey Güey, No fue Güey, güey Chato, man. Necesito que la cantes Para eso vine Para eso pagué 140, 160 No, eso va así Cabrón Es caro ver, es ver esos hipoputas Hoy en día Para que, es que me hagan playback y aparte que el DJ me ponga el, el sonido ese, pero we, bueno, we, we, así we. es la vida. Así es, ¿cómo están, compañeros, amigos, queridos de la casa, we. unos de la casa ya adentro? Este ya. man Al es. principio estaba en el pórtico. Ajá. Después abrió la puerta y se paró en la sala. Ahorita mi pana ya tiene cuarto. Yeah. <laughs> este ya oh, tiene hombre. cama. Con baño. Con baño, tiene, con oh. baño cuarto ese, con baño. Ese es el pan abusivo que lo invitas a quedarse un ratito sí. y se termina comiendo hasta tu ñaña. <laughs> No hay cómo darle un metro sí, a ese se coma. nos comió la ña, No sí. es que sea yo, por te ah, han contado ah, también. Te han contado a tus amigos. Como no, te siempre. hay que regalarle una camiseta. Hashtag me han, me han contado. Esa es buena. Mm. A mí la verdad que, gracias a Dios, yo puedo... Soy un representante de las personas que me han contado sus historias a lo largo de mi vida. Qué bueno, y vengo acá y las expongo al público. Pero no, ustedes en cambio piensan que es uno. Y ahí están con sus trenes de que mal hombre, que mentiroso, que <laughs> tal. Nunca en la vida. Nunca lo de mm. Peor del labioso. Y yo ya lo he dicho no es labia si sale del corazón y yo a ustedes les hablo <laughs> con el corazón no aguanto tu... ah, bueno, te necesito alquilar, bueno. alquilar. <laughs> para que me converses todo el día pues, tranquilo no va a pasar nada Bien, ¿cómo es eso? me cosa? sospechosa. Sí, estaba sospechosa. Don't, es don't be suspicious. Ustedes no saben apreciar el suspicious. talento de la gente. Qué pena, Yo sí lo aprecio, pena, aprecio pero no es que quiero que me hable me todo el bien. tiempo en el oído. Pues así ¿Y como cuan, tú ¿En qué momento? Ajá, eso no es Que me hable eso en el oído. Eres cizañera. Eres cizañera. No, Estás Eres cizañera. Ese fue el subtexto. No, anda, a leer el subtexto. la están de inventar Hasta guionista Maldita X-Men Se parece a la X-Men A la de los dibujitos animados ¿Cómo se llama? ¡Tormenta! ¡Rogue! ¡Rogue! ¿Les gusta mi look? Estaba acá en el look 10 de 10 Yo también me voy a hacer Yo vi que un me comentó Así, tal cual ¿Qué chucha le pasó En la cabeza a Viviana? ¿Qué, güey? No puede ser Pero ¿por qué la agresión? ¿Sí o no? ¿Por qué la agresión? Me la dejas en paz En mi cabeza de la Ochemi. No te amo, Vivi. No, napolitano, te queda fantástico. soy napolitano. Te queda increíble. Color. Eres un marmoleado, un, marrón, un marmoleado de rompope, de rompaza, Una Ni cosa no, así. Me agrada. pero eso es precioso. Eso. No, no dejes que ese hijo puta te diga nada. Sí. No. Tú píntate lo que te cante. Así, no, va a por mi. Eh. Obvio, en mi cabello. Estoy un algo ahí abajo también. <laughs> Píntate igualito, que combine, ¿vale? Y trencita esta vez, ¿no? Van Va como con el color del hoodie y todo. Ah, está bien hoy? Claro, hoy, hoy vine... Diez puntos, vivitas, ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué asteri! Ay, ¡Qué asteri! chico! Me gusta. Puntito, puntito. Hable más de mí, hable más mí. Así, bueno. Tampoco exageres, Chucho. No Tampoco no. exageres que te terminen comiendo después. Entonces, no. <laughs> Como que alguien... Ando dijo. en otras. Vengo, vengo de Cuenca de fiestas perdiendo un hoodie. Pero ah, bueno, porque lo prestaste ¿no? Le dijiste me, que era de No, tu mamá, no, no. <laughs> me, no me dijeron. Yo dije, yo sí dije, eh, es de mi mamá ja, ajá. y me dijeron sí vi el podcast. ¿Ves? Y yo dije, no tienes Y no, me dijeron, no, yo sí te lo voy a volver. Chuta. Ajá, Daniel. y yo soy cojudo. Se murió. Yo lo vi al pobre Judy yéndose por la puerta diciendo, "Bueno, así es la vida." Oye, vi que la gente, las chicas de Cuenca estaban casando a Daniel. La gente subió a TikTok diciendo, "No puedo creer que fui a fiestas de Cuenca y no lo encontré no, a Daniel." Vi eso, yo. ¿En serio? No digas eso, que tú le comentaste el video. Ah, tú estás hablando de... Ya, <laughs> ah, yo pensé que estabas hablando de otra nota. No, sí estuve por la fiesta de Cuenca ahí, vacilando en Chévere. Y eran sí, buscándolo bien, ¿no? a Willy. Es, es, ¿Buscándolo a Willy? No, era... ¿Buscándolo a Willy? Hace mil millones de años una huevada en un, en un diario, no sé si ustedes se acuerdan. A ver. Que era Buscando a Javier. No. Que tú Ajá, abrías bien. el periódico y ¡pum! Había un... De toda la de plana todo. entera había un dibujo enorme en, qué sé sí, yo, en el malecón 2000. Mil personas, gatos, perros, y por ahí estaba Javier. En una esquina te ponían la foto de Javier y tú tenías que buscarlo y lo encerrabas en un sitio. ¿En el malecón 2000 era? O sea, eran en distintas partes ah, de, Guayaquil. Pero, ah, de y Guayaquil. Era un concurso, ganabas plata y todo. ¿Tú te imaginas Buscanos que con eso ya. el municipio comienza a ganar plata buscando Aquiles? <laughs> Aquiles perdimos. Aquiles claro. les encontramos. Aquiles llegamos con un juego y hoy en el periódico, la gente va a comprar más oye, un propio sí, periódico, pega. ganen plata. Pero hagámoslo, nosotros, pero hagámoslo nosotros. Hagámoslo no, nosotros, no, porque hay que, hay que coger derechos, el ahí hay que pasar un billete. No, pero, no, sí. aquí pero sin aquí, le con nosotros, nosotros. Así, en ah, un, bueno, sí. aquí en la oficina del podcast y ponemos así una farra, pum. Sí, a vivi abajo del ajá, el jugador sí. sí. de pingüinos, así. algo así me y gusta, eh, me bu gusta. buscando a quién, buscando a Daniel. ajá buscando, buscando a Daniel. A ahí me encuentras Danielito. arriba. Es arriba, arriba, de que... la parte de arriba del edificio. Chicha, <risa> <risa> Te la hueva? Ahora sí, ¿cómo están? Ya vamos a entrar en materia, ya sí, de verdad, porque venimos al Procrastinamos demasiado, chicos. Sí. Por favor, moderémonos ya. Ya. Basta <laughs> ya de, así es. De, ¿De qué sentido? vamos a hablar hoy, Vivi? Cuéntanos, bienvenidos. Cuéntame a, a mí podcast, también, Chucha. Que eleva tu espíritu y eleva tus ánimos de seguir viviendo. Gracias por sintonizarnos. Todos los días, cada jueves, jueves a jueves, nosotros estamos contigo. Amén, amén. <laughs> sí, güey, porque que estado escuchando unos pocas canciones y morir. Amén amén. Amén. amén, amén. amén. Perdió otro pulmón, Bibi. No, ya me estoy recuperando. Bueno, el ya tema de hoy me encanta. Son situaciones incómodas vamos a hablar de la incomodidad la incomodidad en la vida en cosas en cosas, en, en cenas en baños en, en salidas baños, en chupas en bautizos en fiestas en todo en cuartos en todo amigo cómo, cómo recibes este tema cuéntanos porque nunca le decimos ni mierda a vida sí ¿no? sí sí, sí. nunca me dicen nada vengo aquí como cojudo oye por suerte hoy le escribí hoy a, a qué hora es yo ya estoy aquí <laughs> Y uno talqueando hace recién. Imagínate. Pero es que tú tampoco eres responsable, tú no escribes, tú no me escribes a preguntarme cuál es el tema, ni nada. Entonces, ¿yo Decirlo, por qué te tengo que ir a andar buscando? Yo no soy tu mamá. Porque tú eres la que está aquí, pues. Yo no soy tu mamá. Yo soy el mamá. que viene con unas no. Yo no estoy en ningún grupo, ni nada. No, yo no. Tengo... Ahí que es que están. Ah, ahí tal vez está. Ah, es porque me están encamando huevadas en el grupo, por eso no me han metido no. en el grupo. Ah. No es eso. Hay que especificar. <laughs> en el grupo. No, bueno, está no bien. No es Situaciones incómodas. A mí sí, me, soy, he sido un poco impertinente sí. en mi vida. Un poco un po impertinente. Un po un po impertinente, impertinente digo. Cuéntanos más. Sí. No, es que he, <laughs> he estado en el momento equivocado con las palabras equivocadas y con Salud. la jerga equivocada. Salud. Sí, sí. A mí me pasaba mucho que con yo. Con la jerga equivocada. Sí, sí. Con la jerga equivocada. Ah, ya, no. <laughs> jerga. Nunca te has equivocado con no, no, no. Con no, no. Con la, sí, jerga, está la está jerga. No, está ahí. Esta no se equivoca. No, te equivoca. Está en el mismo lugar siempre. No, eso es lo único que no qué se te bueno. puede perder en la vida qué bueno eso es lo único que no se te la puede jerga, confundir claro porque ese está siempre en el mismo lugar Muy siempre bien. a veces la tienes que sacar de otros lugares pero siempre va a estar en el mismo lugar sublime, pero bueno, sublime. hablando del tema de la jerga yo antes cuando yo vivía afuera yo vivía en un lugar que en serio no se hablaba español era puro gringo ¿cómo se llamaba? se llamaba vi? primero Mackenzie Tennessee Wow. Era un pueblito wow, así, Tennessee. no, no Tennessee. lejísimo, lejísimo. Yeah. Y yo estaba acostumbrado a que yo podía decir cualquier sanganada y nadie y me iba, nadie a iba a entender nunca. Claro. Y cuando yo volví acá los primeros días eso se me olvidaba. Y me acuerdo una vez que yo estaba en el comisariato, en el supermercado ahí, y adelante había una chica bien guapa. Gracias a Dios, el caballero que soy, usé unas palabras bonitas, pero igual me escuchó. O sea, si la veo adelante y me lo le digo a mi pana Oye, qué belleza de mujer, hijo de puta. Yo sí dejo que me mande el psicólogo esta man. Cuando veo que se vire yo con cara y cojudo así. Gracias a Deus, la señora, porque aparte era una señora. Ya estaba en... Señora de las cuatro décadas. Ah, y pisadas mayoría. de... Claro que sí. Claro señora que señora. El cuarto piso es, es una belleza. En el, en, el, en el segundo piso estás bacán, se ve chévere. En el tercero ya ves más la ciudad y en el cuarto piso ya ves todito y entras a un nuevo mundo ya está aprende pero entras a un nuevo pensé, mundo en el cuarto es increíble piso increíble las analogías que se tira Daniel o sea me este ver la vida distinto te vas a querer meter con un cuarentón después sí, tú sí Ajá. cambias vidas tú cambias vidas Danielito abrojos gracias gracias a Dios será <laughs> que soy un enviado, un enviado del señor yo creo que sí cada para cada abrir rato, ojos. me perturba tanto Daniel diciendo que cada rato gracias a Dios <laughs> No sé. soy una persona que es <laughs> una soy persona yo, creyente perdona. pero eso, eso sería algo así suave algo Vergonzoso pero suave, que uno queda con cara y sí, allá. No la ofendiste o sea, no, no dijo no. nada malo. Por suerte, gracias a Dios uno mm. usó palabras correctas, buenas palabras. La, la man todo bien. Entonces mm. se rió, se dio la vuelta y siguió comprando los vegetales. Ah, pero, pero no se logró nada. En tal no caso, ese logró. partido se perdió. No, pues si es que yo en la sí. fila del supermercado saco algo, ya soy un hijo de puta. <laughs> ya también la gente está pensando <laughs> mucha hueva. <laughs> ¿Ah? ¿Ah? No, pues es que ya también, ¿qué creen, hijo de puta? En el cosco, o sea, que te Sí, ap aparte, yo no podía ni hablar. Yo estaba cagado de la vergüenza, temblando, pálido, hijo de puta, porque te, te da vergüenza. Porque <laughs> uno de los sentimientos expresarlos así, no. Pero eso es algo suave. Ya más, más adelante nos vamos metiendo en temas más heavy darks pesados. Eso que hijo claro, de puta claro. no quieres ni salir a la calle. ¿Y tú Vivita? Vivita, cuéntanos. ¿Alguna impertinencia, a ver, una impertinencia con, 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 con una persona? O, una incomodidad. Una eh. comodidad. Yo quiero hablar de algo que siempre, bueno, no siempre me pasa, pero es un, mm. es un don que Dios me mandó. Una, un don y maldición al mismo religiosa. tiempo. Un don y maldición. Eh, este este yo también podcast soy... está a punto de hacerse cristiano, señores. Miren, yo tengo el don. Ah, me gusta. Yo tengo el don. ¿El don? Que yo puedo hacer mis necesidades, la 2, en cualquier baño. Hay gente que le cuesta hacer o sea, el, el del 2 en cualquier baño. Tú no, no tienes pueden. culo con vergüenza? Yo no, ajá, tengo culo sin vergüenza. Yo, mira. <laughs> un culo sin vergüenza. Hashtag. Hashtag culo sin vergüenza. Entonces, mira, okay. yo puedo hacerlo en cualquier baño. Eso sí, un baño limpio. Tampoco lo hago en la gasolinera, ¿me entiendes? Claro. Entonces mira yo lo he hecho en todas partes, en el en el baño de mi universidad, que en el baño aquí no lo he Saquemos en el baño, ese clip, yo lo he hecho en todas partes. En el baño de mi universidad, es que Eso no me quiero, las... no, no, es que no quiero decir culo sin ver o bueno. bueno. Culo sin ver. Sí, ver guanzo No me entró como la guanso. No te pasaba que en la carátula, Ciencias, Ciencias naturales. naturales. Todos hemos valido paloma eso y la profesora te queda viendo ahí como cojudo, no sabes calcular, ¿no? Es verdad. ¿Qué no. le puedo decir, profe? En serio? hablando de tu culo. Yo sí Vivi. no puedo, yo sí no puedo. Y creo que la mayoría de hombres no pueden, siempre lo hacen en la casa. Creo que la mayoría A mí fueron... se me quitó, a mí las circunstancias me obligaron, ojo. A mí las circunstancias me obligaron sí. a ya déjate huevadas, culo caga donde quieras. Claro. Yo al principio sí no podía, ni Burger. Ya. Yo sigo sin. Tú sigues sin. Sí, no. Lo no puedes hacer yo en, en mi casa y compañitos húmedos. Claro, Qué yo también. Maricón. Mira, como yo sé que. Este... Como yo sé que soy cagona. <laughs> okay. Yo siempre. disculpa, tus mojones también te salen así bicolores. Obvio. Me no. sale de <laughs> También yo ¿sabes? siempre, yo siempre ando con mis pañitos. Obviamente, yo siempre okay. ando preparada con mis pañitos, perfume, todo, porque uno no sabe que. Ay, va. cague de hondo. Uy, Si uy, tiene perfume, uy cagadiondo! ¡No, de No, no, no. Uy, cague, de hondo. Yita, cague de hondo. La biblica de la cuenta, ya cuenta, no, checha, estás ver, en tu lugar. Pero ve que no. ustedes tienen cosido el, el que no cagan. Sí, que claro que que pero así hediondo como tú no, para llevar un ver, perfume a no, cada lado, no. No, no, no. Ah, no, no yo no. no, no. Agua, no, 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 menos carbohidratos, más vegetales y no, proteínas. a ver, no digo que yo cago hediondo. A ver, eso es un insulto para mí. Hay a veces que uno come mal, pues come mucha grasa. Pues hay días buenos y días malos. Entonces días uno, no días. Controla, uno no controla eso, chicos. Entonces uno es mejor prevenir que lamentar. Entonces yo siempre ando preparada. Entonces eso es algo malo porque tú no sabes qué se viene. ¿Qué paquete se viene? Imagina Vivita sin instalarle un glay talk en el culo. Entonces... <laughs> eso, eh. Cada cague... Tss, un chiguete. Cada cague... Claro. No me vendría este, este mal, es automático. ¿sabes? El que suena... Tss. Un hack rápido... <laughs> un hack rápido... <laughs> si, mira, un hack rápido si cagas hediondo apenas va saliendo anda bajando la válvula. Eso. Yo también es lo un hago hack siempre. Sí, es pero ¿y decir. si te salpica el agua cuando...? No, no. Es que ahí te levas un poco. Ay, truco. Te levantas cagado. Sí, por eres. eso no, yo prefiero no. los waters que no baja el agua sino que... Eso suena durísimo ese claro. Eso suena. Me ah, puta, parece que el inodoro te va a desbaratar sí, el culo. Se te lleva. Estás asustado. <laughs> sí. Piensas te... que te vas a ir tú también por ahí. Te Yo vas te... agarrando se... en la lavado del baño y dices, se te va Te a llevar era? el intestino delgado. Claro. Sí, es increíble. Bueno, en eso puedes hacer Como eso eso con tu primera eso? vez, no sabes qué paquete se te viene. Claro, Continúa. Entonces, me tocó estar en un baño donde. Okay. Era muy pegado al otro baño. Y eran como que era un baño con solo tres puertas. Es que Entonces, se escuchan todo. Se escucha Somos todo. Ridiles, se escucha todo. Y aquí viene la peor parte. Miren, yo estaba estaba malita el estómago, ¿no? estaba Este podcast, evidentemente, no es para que lo veas comiendo. Entrá, te no, lo no, digo, no, papi, no, no. guarda esa merienda. Hoy mira, esta... Es peor si es arroz con menestra. Es si es arroz con menestra. Porque lo todo. primero que se te va a venir. <laughs> sí, no. Es la menestra ahorita que va a preparar Vivi que... ahorita en esta historia. Sí, mira, deja de comer ahorita, espera un ratito por y por después sigues comiendo. Prosiga. Bueno, la cosa es que estaba ya, pues. Malita ya. No, no me voy a poner en detalle. Indispuesta. Indispuesta. Entonces, yo decía, ¿qué hago? Porque sé que va a sonar. La tronadora se viene. La tormenta. Okay. La tormenta, tro, la tormenta se viene. Yo decía, ¿qué hago? Voy a poner música. No tengo megas. No tengo. No tengo megas. No puedo No tiene megas. Sí, En ese momento no tenía megas, chicos. No podía poner nada de Spotify, no tenía canciones descargadas en Spotify. No tenía nada. Ni un video institucional. Nada, ni un video, absolutamente nada. Yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo apretando para que no salga, pues no. Yo cojo y empiezo a poner en el teléfono los sonidos de las llamadas. Tuve que poner los timbres de las llamadas. Era. Y viví chucha ahí, vamos en el tono Y yo repetía, y repetía los tonos. Y la y la gente al lado. Y claro, yo escuchaba cómo la gente salía, entraba, se lavaba las manos y decía, ya fue. O sea, yo tuve que quedarme ahí, esperar hasta que todo el mundo salga para que nadie viera que yo estaba ahí. O sea, yo te agarrada el panel. La, la gente, la, las chicas han de haber dicho, uy, algún camionero se metió acá al baño de mujeres, como Uno... es más limpio. Nada, la vivita. Yo. ¿Quién diría que ese cuerpo soltó tremendas flatulencias? <laughs> y de paso ese camionero está indeciso, no sabía qué tono ponerle a su teléfono. <laughs> ¿O porque no contestaba la ¿Por llamada? ¿Por no contestaba las múltiples llamadas. <laughs> claro. Qué bestia. Pobre camionero, <laughs> ¿no? Horrible. <laughs> y eso les voy a decir, <risa> miren. <risa> No quedó... Oliendo rico el baño, les voy diciendo No, a ver... Esa fue mi peor experiencia en un baño así... Tu peor experiencia cagando. Cagando, sí. Ok. A ver, a mí... A mí me han pasado... Ay, esta es... Michael, <laughs> tú no me puedes decir que esto no nos ha pasado. Yo, yo siento que le pasa Ay. a todos los hombres. Y ustedes también, eh, los chico, exclusives. <laughs> eh, es un poco normal, Vivita, por si acaso. ¿Qué cosa? Que lo sepas. Que cuando uno se despierta en la mañana y va a orinar... A veces el pana, el amigo, está como. Uh, es más, lo saludable es que uno esté. Ajá, exacto. Eso sí es normal. ¿Ya? Pero. Porque a veces, está la sangre, ¿no? la testosterona, pues puta, La biología eso, del cuerpo. Pero que esté, que esté así el pana no ¿Ya? significa que esté despierto. ¿A qué me refiero? Puede estar así, pero no está con los ojos abiertos y listo para. ¡Orinemos! ¡Zum! Listo. No, no está, no está el man así. Está como chucha. Parado pero dormido. El man, el man también total. necesita un tiempito para. El man necesita un tiempito para El man es guardia de Garita a las 3 de la mañana. Exacto, guardia de garita a las 3 de la mañana. Exacto. O sea, está parado, pero... la... La mañana. Exacto. Eso, eso, eso <laughs> es, eso. el man está parado, pero no está atento. No está atento. Exacto. O sea, cualquier cosa puede pasar. Eso es. Oye, Vivi acaba de decir: el pene de hombre a la mañana es como guardia en Garita a las 3 de la madrugada. Parado pero no atento. <risa> Excelente, <risa> Vivi. Tan, tan, tan. La poeta de los miembros masculinos. No, Vivita, cuánto has crecido. Ay, sí, estoy, cre estoy aprendiendo de ustedes. No, no me metas en tu huevada. Pequeño. Sí, pequeño. Entonces, Hasta como el pan está parado, pero no atento, está despierto, pero no atento, tú vas al baño y de repente, oh, puta, el. ¿Cómo es que se llama el que separó las aguas bíblicamente? Ah, yeah, Moisés. Es Moisés. Moisés. Moisés ra Orinas así, en láser, en rafa, así. Y entonces, verga, al tacho de basura le cae un chiguete y le toca la tapa. A la, vela, a la tapa, sí, a la tapa, a la tapa o a la, tapa. la vela. Y, y no veo cómo frenar, porque claro, no ahí, cómo... ahí el man está solo. El Ahí man. tú no tienes control del man. Sí. El man es, es como cuando sabes queso a las 3 de la mañana. Tampoco <laughs> tienes control del man. Exacto. Es así. Más o menos así. Entonces, el man hace eso. En las mañanas, eso es normal, eso suele pasar. Tú pues, le pegas, mijo, no me hagas estas huevadas, toca yeah. limpiar, etc. Pero a mí un día yo estaba en un restaurante, en una cena con mis amigos compañeros del Porque colegio. ¿Por qué en una cena? No, con ¿por, qué? ¿por qué? Porque arrancaste no, no, con no. eso. Sí, pero no. Sí, iniciaste con, sí. ¿por qué el hombre se levanta así? Quiero saber por qué no. con tus amigos está, estabas erecto. Ya. No, es, es que no estaba erecto. Iba a contar ya la historia. Escúchala ah, primero, okay, Daniel, vamos, por favor, no te me caigas el pedestal. Alex Sería, se excita con sus amigos. Serías el segundo grande que se le cae el pedestal, por favor. Tranquilo, no te me caigas el pedestal. Entonces, yo estaba en este cena todo, y voy al baño, no erecto, oh, simplemente voy al baño a orinar. Okay. Me paro, entro al baño, pum, un man aquí, otro acá, todo, el cubículo del medio, varón, uh -huh. se saca el cierre, pum. Y el hijo de puta estaba despierto, pero no atento ra al pantalón aquí a la pierna izquierda un chiguete y el otro al, a la puerta esta de metal al cubículo, ¿no? cubículo a lo que te separa el otro claro el lo que, que te separa que el, el estabas otro estabas en el baño de estadio lo meabas al sí. lado sí. ¿Sí? 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 en el, el estadio, estadio me damos y viendo sí. arriba código de sí. hombre heterosexual por en por el favor. estadio me das para el frente y vas arriba Claro. y nada cuidado contacto visual contacto. porque si hay contacto visual ahí ya te toca te enamoras claro Ay, te, te lo juro enamoras, mi eso tío. es un código así y... como dejar el baño del medio exacto y como estaba que me orinaba entonces fue, fue furioso o sea me entiendes fue psss. o sea no incontrolable incontrolable insostenible incontenible y como esta mierda de acá cara como de aluminio entonces, <risa> <risa> sonó a chorro de agua en aluminio y pum y como, gotitas. como esas, lluvias. esas lluvias lluvia lluvia Qué exacto asco. hasta que lo logras controlar dominar no no y las aguas de repente Moisés decide retirarse y las aguas se cierran y se hace un solo chorro Oye, aquí con tanta referencia una de dos o la iglesia de Santa Teresita nos auspicia o nos bloquea la entrada. Verdad, no va, va a haber punto medio no. en esta nota. Mucha referencia. Ya, suficiente con lo que Carito contó de que la mamá hizo un sacrificio por el Papa Juan Pablo II. Ya, caminar a la esquina. No hagas mucho, mamá de Carito. Sí, por favor. Gracias, salvate la humanidad ese día. Entonces, Oye, entonces me meé la me pierna, measte. en un restaurante, en una cena donde mis compañeros alcohol estaban afuera. ¿Qué hiciste? Y yo chatuma. Nada, jabón, agua pero Servilleta. fue mucho te measte bastante. no o sea tenía pf, o sea com, como gotitas o sea gotas mijo, un pero... poco pero cuando limpia se hace un charco claro pues uh -huh. mijo pero te hubieras puesto abajo del secador de manos te hubieras puesto así <laughs> así ahí. <ya>. sí ajá <laughs> pobre <es>? micrófono sí. <laughs> la próxima vale. semana preñado el micrófono <laughs> de yo te esperaba sí me pasó eso, eso me pasó a mí. Oye, wow, una pregunta: que yo soy volado. Está ¿Por qué chuches estamos hablando de todo esto? ¿Cuál es el tema del podcast? De, mo de momentos incómodos. Ah, sí, ya, ya, ya. Está yo. bien, <risa> 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 Maldita sea. <risa> Maldita <risa> sea. Perdón, Maldita ayer me dormí no. a las 4 de la mañana andando pensativo. Ando, 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 ando en mi crisis ex existencial de los mid-20s. Estoy en los 25, justo ahí. Chute, también estoy en mis Chuta. crisis en los 25. Sí, tienes, ¿Cuántos años tienes tú? 25, pues. ¿No eres bogada? ¿Sí? ¿Tú eres 98? Sí, soy 98. O sea, que tenías 21, la No, mijo. sí. ¿Cuánto, 25, cuánto tienes? 25 años. ¿25? Sí, porque me crees peladita. Sí, no, la peladita. No, 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 no tengo cara, 21, de... Plena, claro, cara no de... de... 21, la plena. Claro, claro. no está más peladitita Bacán. visualmente. Visualmente. Sí. Hace de niña. Sí, hago de niña, soy la huérfana. Por eso me dicen que soy la huérfana. Ella es la huérfana. Se saca esta huevada, que sí. ella siempre usa cuello de tortuga, te sí, has dado cuenta. Se soy... Saca esto y tiene una cicatriz y es una vieja de mierda, tiene como 49 años. ¿En serio, Vivi? Esa faceta de tu vida no sabía. Sí, nadie la sabe. <laughs> medio sí. Ahorita ya como, como que, que es gritado. Como que la gente... va, <laughs> va a ver... Qué momento incómodo. Así es. Creo. Otro momento incómodo, mi tigre. En algún... Tú, del el último. último. Ten... El último. Vamos a contar el último. A ver. El último ver. momento incómodo que viví. El último. No, no pues, el, el último que viví. De aquí se viene más... Ay, el, ahorita, el que me mientras subía. Porque no, no, me, me pasa que estamos saliendo de, de, de una fiesta, ¿no? Y yo a mi panda le digo, bueno, hazte ahí en la casa. Llega eh, quien tú quieras y yo me subo en el taxi con mi amigo, mi primo y, y mi amiga. ¿Era amiga de todos o era tu amiga? Eh, ella era mi amiga en específico, ya. Entonces, <laughs> llego y la gente ya se pone a chupar y yo, a mí ya me habían dado el visto bueno. Entonces yo dije, hagan after ustedes. Yo me meto a mi cuarto a conversar, pim, pam, pu, pa, 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 a pa. ver pa. películas. Claro, claro. Sí, una sí. película aburrida. Jugar twister. Claro. Sí, sí, sí. sí, Porque ahí terminas unas posiciones rarísimas. <laughs> y. <risa> bueno. Y bueno, al día siguiente Ay. me levanto todo. Y yo nunca supe con quién llegó mi otro amigo que era el que se quedó re recolectando el resto de gente, ¿no? Ok. Entonces yo voy. Aguanta <laughs> <¿Cuándo> que. <aquí? risa> Ya, <laughs> espérate, espérate. Bueno. Haz lo tuyo. Eh, quiero, quiero saber cómo decirlo. <laughs> ya. Está pensando cómo, ya? cómo contar? No, no. Como gustes. Entonces, la otra gente se queda, se queda. Estamos hablando de unas. Ponle que unas. Dos, tres semanas. Es, es fresquita la info. Okay. Bueno, mi, mis otros dos amigos se quedan y ellos llevan ahí a la gente. Yo nunca supe quién era. Se van, solamente se queda un amigo cercano. Y cuando yo salgo de, de mi cuarto a la sala. ¿A quién, me, a quién me, me encuentro? A la man con la que yo salí antes. La última man con la que en yo la salí. En la sala. En la sala. Ok, ok. Y yo me quedo así. Y yo saliendo en boxer, como que sin nada. ¿Qué había pasado? La man había caído al after. Y como yo nunca había a quién invitaron, la man había caído al after. Y ella estaba ahí en la sala de mi casa. Y yo me quedo, ves, si. esta fue mi cara. En, boxe. en, en boxe. boxer. En <ríe> boxer. En <laughs> boxer. Y okay. lo peor es que en, en la mañana recién. Uno se levanta y ya aprovechando que el amigo está ahí, ya aprovechas pues el envión. Y ha estado hasta escuchando <laughs> todo. Entonces yo me quedo con cara de cojudo. Y yo como que, ay, me, me voy, me hago el cojudo tal. Y, y ahí pues la man quería entrar a mi cuarto. Y yo le digo, no, no, porque está ahorita durmiendo un primo, que no sé qué, no, que, que algo quiere hacer. Yo estaba, yo estaba en shock, yo estaba en shock. Yo trataba de bloquear, dijo, puta que no, entre y yo digo, no hay nadie, respeto a mi cuarto. Bueno, entonces en un momento <laughs> ay, bueno, estamos bueno. conversando en la sala. Cuando sale la suzodicha de mi no. cuarto, con mi camisa no. puesta, y la ve. Y andan de amigas ahorita. Pero Ay, en ese momento, al final feliz. en ese momento yo incomodazo, porque puta no sabía dónde ver, y yo decía cuándo se van, hijo de puta, yo, yo de verdad incómodo, incómodo, porque yo no me esperaba eso. A ver, yo no le debía nada a nadie, que quede ahí, que quede escrito. Yo estaba en todo mi derecho de de lo que sea, y es más si preguntares si se quería unir, estaba en mi derecho también. Sí. Yo estaba en todo el derecho porque eso okay. me lo permite la Constitución. No lo apliqué porque ya porque estaba estaba nervioso y andaba así claro. mismo incómodo. Entonces para que vean que yo también me pongo incómodo y ahí de la nada seguían conversando y yo ya vaya, así si me gusta, ya. Eh, amiguísimas ahí. Sí, oye, han salido a comer hace poco. <laughs> Pero mi panda sí. pendientote. No, no, no. Ah, ¿tú ahí hay una foto. Entras? Ah. ah. Muy ya. bien, muy Sí, bien. sí, sí. Pero plena, plena. Eso me pasó. Eso fue lo último incómodo. Así que yo sí me quise votar por la ventana de la casa. Pero ya, de ahí ya esas cosas no No me suele pasar. Esa es la primera vez que me pasa algo así. No oh, te ha okay. a pasar. ¿Eso fue lo último que te pasó? De incómodo. El incómodo, allá. Claro. Ah, yeah. Tu último momento incómodo. Mi vivita. último momento que incómodo. Que digas así, chuta. A ver, ¿sabes que Yo creo que así. Ay, último. no he tenido últimamente momento incómodo. Pero o sea, digo, el último no es que ahorita sí de semana. No, ayer, no, la última vez. Así, el último que ves, si güey, fruta, chamadre. Algo que no sea cagando. No, sí, ya ya, no, ya, ya lo conté. Bien, ya. Eso sí. lo caga. Es que yo solo cago, la verdad. No les voy a mentir. Por eso tengo el cuerpo que tengo, chicos. Tengo buena digestión. Qué estúpido. Esto es Todo lo que come se hace pedo. <laughs> no, es que yo como y cago, así como dice Danielito. Son patos ustedes, pato? patitos. Patitos, A ver, algo último que me pasó. Último momento incómodo. Oye, tú pusiste me el pensado. tema y no viniste preparado. Sí, te lo juro. Me, me, <laughs> me, blo me bloqueé, me bloqueé. Es, que, es, yo, serio, es que yo escucho sus historias y... Sí, te y te pierdes. Me pierdo, me pierdo así. Ah, en no mí. te inspiras, te pierdes. Me pierdo. A ver. Okay. Creo que mis momentos incómodos siempre son con, 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 con torpezas. Ya. Okay. No tanto como que con lo que digo o no digo, sino que cosas que me pasan. Me pasó una vez que yo estaba con un chico que era como era como una cita ya nos estábamos conociendo y fuimos a comer literal las, a Menestras del Negro en un patio en un patio de comida oye pero no, con quién, quién te este salías no a comer Menestras del Negro y, ¿Y con quién diablos salías para mí me pareció una Menestras buena idea aparte era tenía recién ahí creo que 19 años entonces no tenía te mucha planes ¿y a qué patio de comida te fuimos creo que era, era el patio de comida del mall del Fortín creo que era el era el dorado. Era, era el del dorado. Está bien, está bien. Está acá? bien. Es que no tenía mucha plata, entonces y ya pues, vamos a un de comida, que eso es lo que me alcanza, pues. Pero mira, pero... Ahí algo es bueno, porque eres medio, medio oficial ahí. Porque normalmente te deberían llevar a un lugar escondido. A uno, si es que no te quiere que todavía te den en público... <coughs> Porque en el dorado, hijo de puta, claro, pasa parte de comida y hijo de puta, no hay que en ningún lado. la plata vale más que, vale, claro. que esconder, que tiene hablar, ¿me entiendes? Y creo que. No, no hay billete, toca pues para llevarla de la mano por el dorado. Pero te, te llevó, cogí de la mano, <laughs> o te sentó de una en la primera mesa que encontró, él viendo para allá, todo. en la mesa había charola había migajas, cuéntanos. O sea, él me, me, creo que me agarraba la mano, o sea, el maña creía que yo era oficial. Está bien. Y no sabes era porque yo fui la de la idea de ir a un mall. No sé por qué se me ocurrió un mall. La verdad, no, no, no estaba pensando, chicos, no estaban razonando ahí. No no tengo ni idea por qué. Entonces yo fui la idea, ¿sabes que Vamos a comer el patio de comida. Y uno espera comer un McDonald's, o sea, comida rápida, algo así como que claro. sutil, ya. Que rápido, va, rico. Rápido y te vas de y ahí. Llena, claro. Ya, como no, un culeo. Digo, yo... <laughs> como un culeo en el mol. Rápido, rápido, rico. ¿Te antes se cierre recontra contra, viral ¿vieron esos males culeando en el mall? 200 videos de gente culeando en el mall. claro. No, nunca he visto. No. no quiero decir el mall para que no nos... De, no, nos no demanden, yo nunca he visto... Eso. Claro. ¡Oh! Sí, pero que en un humor. cine. Pero, o en el, ¿Qué patio es el cine? De en, el baño, ¿En el baño del, del, del patio de comida? No. ¿Ahorrando espacio? ¿En un cubículo? Yo, cuando lancé la idea de ir Ella a un mall, arriba, abajo. nunca pensé en eso. Para mí que tú estabas pensando no, en eso. No, nunca pensé Pero en comiendo eso. menestras del negro después. Se te complica. <laughs> se te complica claro, hacer eso. Pues no, y ya, ya te no sientes te... en casa, ya te meten en un baño y tú dices, uy, ya no, el cerebro ya se, se para prepara para la tronadora. Claro. Para exacto, eso se está preparando exacto. el cerebro. Puede, puede pasar una emergencia ahí. Y no lo pensé, ¿sabes? Entonces yo dije, vamos a comer unas menestras, ¿por qué no? Así mismo pedimos, total el charol, lo pusimos acá y ya. Y yo en ese tiempo tenía el cabello larguísimo. Mi cabello mm. era virgen. Ya era así, cabello negro, el largo. Cabello. ¿Sobre el cabello ah. o todavía todo? todo? Todo, todo, todo. Ay, qué lindo. Yo le creo, yo. Sí. Y tenía que... Si me creen a mí, ¿por qué no le vamos a creer a la <laughs> ¿Qué verdad, ¿Por qué? Entonces, yo tenía la manía de agarrarme un moño haciendo así. Entonces, ah, yo me hacía así. Ah, y me hacía así y me agarraba el moño. ¿Y tú, tú te estabas preparando para, para comer o para...? O para, para karaoke. ¿O para, o para un karaoke. <risa> <risa> Oye, a mí más eso me emocionó. Se armó. Claro. Voto los charoles en la mesa. Claro. Se armó. Y no, a ver. El en negro la mierda. Sí. Va, él claro. estaba al frente mío. Así que se no. jodieron los 2.50 del plato. Se armó ahorita el karaoke. ¿Y si no hay mantel? ¿Te sabes que no hay mantel? Pues el mantel acá te lo pones. Claro. El man. Oye, la como... plena, mi plato era económico, era de 4.50, creo. De 3.50. cincuenta es caro, 2.50 está era ¿Para comer está más 4.50? Pero está caro. Está bien. ¿El man invirtió o, o tú te pagaste tu comida? Yo, Eres capaz. Yo me parezco... Eres o sea, capaz. Qué desastre mierda. Maldita no, sea. No, pero... Tú lo hago mal. Fue ¿sí? la salida más perdedora del mundo. No, y aquí viene lo peor, aquí Chuta, viene lo peor. Falta. Entonces como yo Ay, me agarro el puño así. ¿Con quién te metes hoy? No calculé la distancia entre la mesa no, y yo dije y y me la menestra. Cabello menestrado. Hago así. Bla, <laughs> todo mi cabello oh, en oh, la oh, menestra. ¡Qué asco, oh, hijo oh, de puta! tanto así que yo regreso ¡fum! y le salpico toda la menestra a él, tengo frejol en el cabello, todo un, todo un chanchero, o sea yo quedé, mi plato se hizo mierda, todo mal, o sea yo me quería morir, o sea quería que la tierra me trague, o sea yo decía por favor Diosito, porque a mí, yo qué te he hecho, ya me cansé de ser tu mejor guerrera, ya no quiero esto, yo me quedé así, así quieta, como que ¿Fuck qué hago? Y el mamá me decía no 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 yo, yo te ayudo Cogió servilletas como por ahí me me saco un frijol que tenía ahí créeme qué que Vi, que tú eres de las menestras de frijol. Sí. Yo yo soy no, con esa gente que menestra de lentejas son a la verga <laughs> háganme qué? clip háganme lo que sea My la God. gente que come el arroz con menestra con menestra esa de, de frijol. Esa Perdón. gente dudosa gente dudosa. Porque a ver a ver yo me defiendo a mí me encanta la menestra de lenteja qué pasó. Oh. Oh. Ay... Ay. Se está, hueco. se está notando hace rato. A ver, a ver. Chicos, ¿ustedes que son? ¿Team Frejol o sí, sí, sí. Frejol? Ah, tú, ¿por qué Escúchame. se con que... A ver, vamos a... Vamos, a ver, no, ah, vamos, no, a ver no, vamos a no, decidir no, ahorita. No, no, no. Las esclusas, ¿cómo se comen la menestra? No. Vale. ¿Ah? ¿Cómo se come? ¿Ah? Sí, en moro, en moro. Siempre en moro. En moro. Mm. Muchachos, ¿todos en moro? Yo la apoyo, moro de lenteja, moro de lenteja. Apoyo al amigo de color. <laughs> Pero ¿por qué se hizo la voz más gruesa sí, para sí, hablar sí. de menestra? Moro. Ajá, como que, que quería comprobar boca, algo. Que Tienen tiene fragilidad masculina, sí. tiene masculinidad frangolina. Sí. de lenteja. A ver, y parece. tú, menestra, también. De frijol De frijol Yo soy de frijol Yo soy de, fréjol. de, fréjol. ¿Qué ¿Qué de siempre. ¿Qué tienes contra la menestra de lenteja? Cuéntame. Así de frijol Y dime lo la, la lenteja es para la sopa de lenteja, no para la menestra. La menestra de lenteja es riquísima, loco, no estorba, no hay granotes así gigantes, es como. No, no Menestra de lentejas y tú decides si lo haces moro, si te la comes aparte, si la haces crema de lentejas, si le metes una carne, tú decides todo con la menestra de lentejas, es riquísimo. No sé, yo con esa gente no sé. Ellos tienen ahí un, pero está, un problema, pero te respetamos, por favor. Al final la tolerancia es lo importante. Yo hace 30 segundos. Esa gente que come menestra, <laughs> <laughs> de... Los vale. fundó a toito los canceló, los mató. Así Aquí ja, en los comentarios quiero ver. ¿Quién es menestra a, ¿a, ¿A qué menestra perteneces claro, tú? Ahí ¿me te, te vas, vas metiendo lentejo me encanta. ¿tú en los Daniel, ¿tú cómo te comes la menestra? ¿Tú cómo te comes la menestra? Daniel? Yo no como carbohidratos ya, ni granos, ni nada por mi dieta. Soy dieta, entonces soy proteína. ¿Qué? Pero antes, ¿cómo te la comías? Eh, Cuando sí comía. Frejo, el fresco. Frejo, Ahí ya. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo te comes? con, con, arroz. con el arroz y la cara <laughs> purita, <laughs> nunca. purita nunca, nunca no ¿Qué tienes con la menestra purita no no ese, ¿Cuál es, la ese es el que se sienta aquí pero el otro programa <laughs> cuál es la diferencia entre menestra purita ah, sí cuál es la diferencia de menestra ya purita lo pues, con... pues, van a cancelar <laughs> nos van a cancelar no nos van a cancelar no voy a seguir hablando ya de menestra se jodió Vivi tenía el pelo manchado acuérdate te estaban limpiando el pelo <laughs> te estaban limpiando el pelo Tío, voy a salir fundado. Ah, Recién me estoy quitando la chapa de mujería. Y puta, voy a salir fundado. Claro, ahora él come menestra. Claro, ahora él come claro. menestra. No, es, es peor que te funden por, por no querer comer hoy en día. <laughs> hoy te fundan por eso. Hoy te fundan verdad, por no querer comer es verdad. menestra. Es verdad. Claro. Después nos haces historias sí, sí, sí. en, sí, en sí, TikTok. Sí, después sí, te pones sí, a subir sí. TikToks odiándonos y todo eso. Y Igual, no. que el que eso quiera no comer me menestra. Come. Que coma menestra. Que coma. Es que quiera, Purita. comer lo que quiera. Aquí nosotros la mezclamos con el arroz y con la carne. Así es, hacemos lo que queramos. Cada quien hace con su menestra lo que quiere. Exacto. Claro que sí. sí. O no. o ¿Se la vale. come como quiera? No aquí. Así es Bueno chicos Esa fue mi historia Que <laughs> con menestrado pelo. Sí, ¿cómo fue El del baño proceso dorado? de limpieza? O sea, primero Me, eh, me ayudó a limpiarme Con, con las servilletas Claro, lindo, lindo No me hizo sentir incómoda En serio Yo me aguanté mucho, Las ganas de llorar Quería llorar demasiado Pero Bacán. ahí él me ayudó Y todo Y ahí me dijo si quiere". Él me dijo ¿Quieres ir al baño? Y yo sí, voy al baño Entonces ahí en el baño Me lavé Así me mojé Y ahí me agarré el pelo Y me hice una Ya, me hice una cebollita Y ahí salí a comer Mi, mi, mi menestra con pelo Lo, ahí, que, lo, que había lo que, Oh, lo que quedó y ya Qué bajonazo vivita. y fue mira fue la peor experiencia de mi vida y ya aprendí que cuando vas a salir con alguien uno tiene que comer cosas Ligeros. ligeras yo, yo, rápidas yo ya no invito a comer que en no ensucie cita. mucho yo voy a tomar algo o un helado una de las dos sí. o sea, que de mí, comer es lámpara sabes es es yo, quiero, yo quiero ir a comer pues hijo de puta entonces la mamá me está hablando y yo estoy que me atoro hijo de puta y con no la puedes comida. hablar es y, la cosa. y no eres tú comiendo porque uno come come claro. man, yo tengo hambre y yo como ¿Hay? no pues ahí la servilleta mm. Claro. claro Te haces el digno sí. Normalmente Puta Vas claro, mezclando tú, madre, En ese momento Te madre, quieres madre, comportar madre. Y no estoy disfrutando De la comida Porque estoy más En la presión De quedar bien Con la dama en cuestión Claro el corte. Entonces yo no Yo normalmente soy de, de ir a tomar algo Sea un helado O sea una bebida alcohólica Yo también Yo también soy igualita Oye sí. Al final de esa, no, de esa tarde noche ¿Te volviste a recoger el pelo o no? No Qué o sea, bajo. ya se quedó ahí Igual vez. llegaste a tu caleta Y te bañaste de un Obvio, ya me bañé Y nunca más supe, Ya ahí fue el último Nada, nada. nada. O sea, Tú no te pagaste fue... la comida Y no hubo ni un palito nada, Un besito nada, nada. Es que ¿Quién te quiere besar Oliendo menestra? No, nada, <laughs> nada ya Y nada. al pollo Porque, porque cae la pollo. menestra En el pollo En el arroz Cayó Cae en todo, todo. Porque yo en todo. Me quedo de así, vista, el cabello verdad. pegajoso. Acá voy acordarme mi último momento incómodo, chicos. Vaya, vaya. Yo, yo iba a decir, iba a salir con el speech perdedor de no, hace Ay, tiempo no. que no, me paso en Ya cogimos velocidad. Eso me sí, me sí. ya, ya le sí. pusimos grasa a la cadena. Ya le pusieron <laughs> vaselina al, Ya estamos listos. Ya vamos. nos prendió la llave. Con, con todo y sin casco. <coughs> así es, me acordé. Y fue bien como la ve. A ver. Estoy lista. A ver. Yo, y fue hace poquito Ahora último, ando. Ando, ando hecho el broer, ando el rr, ¿Por porque ando porque con mis al, airpods, o loco, sea, o sea, oh, ando yeah. todo el tiempo en reuniones, en llamadas, escuchando música, tripeando, broer. ¿Qué estás orinando, hijo de puta? ¿Qué estás? No le das la lámpara. No, no le, das le das la lámpara, que el man el Es que estoy hablando y se escucha <laughs> Está haciendo refil, está haciendo refil. Estás colitando porque cobran a fin de mes, caramelo. Tranquilo. que te estoy colitando, chucha. Ay, ah, yeah, yeah. ay, ya. Pues sí, pues. Vamos a ver bro, entonces. Patria. Bueno, entonces ando hecho el A ver, y ando con mis AirPods, no, ya. o sea, tú sabes, cuando... Pero última generación o qué okay, no, Es la, la última, chicos. Okay. O sea, no tengo para qué mentir. No sabía tiempo. que había generaciones uh -huh. abajo, la verdad. Sí, obvio. No. Así es. Yo hace es poco también me enteré que hay gente que en los conciertos va atrás. Yo pensaba que era toda una localidad, yo pensé que solo era adelante. La otra vez en Mora había atrás y vi más gente y dije, "Uy, no sabía." No sabía. Claro, sí, no, no. Sé que... Pero sí, entonces ando con mis AirPods. ¿Y qué sucede? Yo, o sea, yo no, no tengo mucha costumbre todo el tiempo con Airpods ni nada. Yo ahora último los uso full, full escucho. Y yo pienso, pensé que, que era un mundo donde solo yo existía, pues no, no iba a ir. Todo lo que siento, siento por, por, ti, por ti, ¿me entiendes? No lo sabría. Yo iba escuchando mi música, lindo, camina y camina. Y en un ascensor, gracias a Dios no fue en este edificio. Fue en otro lado. Yo iba, dun, 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 pum, se abre el ascensor, había más gente, pero yo estaba en lo mío, en lo mío, pum, con AirPods y me dan ganas de tirarme un pedo. Y hasta la, ya está, ya está, como yo, la tronadora. Pero ¿qué es esta gente que no puede controlar <laughs> su Oye, puto estómago? Yo no sé cómo puedes, porque y yo no da, puedo, mijito. Sí, me dan ganas de tirarme un pedo y yo no sé por qué, puta razón, pensé que éramos mis airpods y yo contra el mundo. Tenías audio, audio canceling. Oh, no. Audio cancelado, claro. No, okay, que decir Por ti. O sea, tú mientras no lo escuchaste. Voy, mi, yo lo no, no lo escuché mientras voy caminando. Entonces, esta mierda era así. Airpods. Y atrás venía gente porque íbamos hacia el ascensor. Allá estaba. Los... Todo lo. Y yo seguí. Y cinco pasos más adelante fue como <laughs> mi cara yo así... ¿Y quisiste ver atrás o ya no te dio? ¡Claro! Pues puta, pues, miré para atrás. ¡Tum, pum! Y la gente se estaba mirando. Y la gentilla. Dos. Venían como Vaya. unas ocho, nueve personas. Pero dos, dos se hicieron así como... No me pudieron mirar a la cara porque... Porque un man que iba adelante se era un pedo, ¿me entiendes? O sea, y seguía caminando y yo... Me viré y sí, venía gente, había con una la humanidad. La tra que lo hace, tío puta, andré de haber dicho Así es como tranquilidad y yo. Yo creo que lo más correcto. Lo más correcto pudo haber sido <laughs> mil disculpas. <O> sea, <laughs> siendo un man educado. Pero lo dijiste, Pero Solo ¿no? lo, no, lo, lo, no. lo mando, solo lo no. mando, solo. No, fue así. <laughs> Ahí lo ventiló por todo el pasillo. Te encargaste de que Manigón. nadie lo puede esquivar. Manigón. No, solamente volteé y seguí y no me subí al ascensor. Este que me subí al ascensor. Me di la vuelta, me hice el cojudo, ellos subieron como tres parejas, todo el mundo subió y de ellos subí como a la cuarta subida. Puede estar las huevas, me olvidé, mis airpods y yo, nos olvidamos que, que los pedos afuera en el mundo oh, suenan. Sí, sí, sí. Obvio. Que eso me pasó hace poquito, hace unas dos semanas, una vaina así. Debería haber como que un modo en el cuerpo para poner el pedo silencioso. Sí, con sonido, <laughs> sí. Es verdad, o sea, se puede, pero a veces te engañan los Sí, hijos es putas. que uno, o a veces uno no controla. Uno no cree controla. que tiene el control, pero no lo eso tiene. Eso es lo que se conoce como vulgarmente diciendo, se me cayó el pedo. Los pedos se te caen. ¿Cómo, cómo, cómo, se ¿cómo? me cayó. Se te cayó. Tú dices, verga, se me cayó un pedo. Cuando se te caen, es que tú estás. No, Maricón, se me cayó. Sí. No, me, no lo mandé, no avisó, nada. Se me cayó el pedo. Sí, y en ese momento a mí se me cayó un pedo. <laughs> y lo cogió la gente de atrás, pero. <laughs> se me cayó un no pedo. Sí. Otra cosa salvaje que yo haya dicho Salud, o hecho eh. o pasado, no sé. No, a mí incomodarse. Mi, mi, mi problema es más con lo que digo, porque por ahí se puede malinterpretar. ¿Y, y, y algo tergiversar. Y algo incomodó en una cena. Así, en una boda así tú. ¿Qué? No, así, ¡pum! Una boda de. Ay, sí. Gente, así sí. en una cena. A mí me pasó una chupa, ya me acordé que. Eh, una fue... chupa. A ver, a ver. Ay, ¿qué? Ay, ay. Este sí. Chucha ay, no. Chemis, se puse loca. No, a es ver. que yo. Yo creo que esto nos pasó a todo el mundo. Que estás en una fiesta y está la música súper alta, y de la nada, cuando tú vas a decir algo exacto, algo, un chisme, ¡pum! se apaga. Se acabó se la, apagó música, la música. Y se apagó y... la ya, música. Ya mejor te pones en cuatro Claro. La zorra de Roxanne. Chucha, sí. Ya, eso me pasó. ¿Pero qué se te salió? Un aquí ¿Sí, eh? estaba encamando yo chisme? estaba bien vibrosa pero sí, yo estaba... en el oído contando sí, sí yo gritando así ah. bien vibrosa ya la cosa es que estábamos en una creo que era una casa de alguien y estaba la música súper alta y entonces estaba la, mi amiga y justo esa amiga había terminado con no había terminado pero eran como vaciles ya, ya. Eh, tenían algo entonces ese chico estaba ahí y estaba con Ay, otra persona hermosa yo ajá, te lo juro ahí estaba bien vibrosa entonces yo me la acerco a mi amiga y yo le digo Oye, sí, viste, que tal persona está con esta... Y la, y la insulto todavía, porque la chica con la que andaba... La no palabra vi. con Z, con P. Con HP. Ah, ya. Esta y... Está no. con esta... HP. Esta computadora. Y digo el nombre, así el nombre. Con la computadora H esta H de P la... Ah, sí. 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 Entonces yo digo, viste que este man de... Voy a lanzar cualquier nombre. De Rodrigo está con esta hijo de puta de Susana. ¡Brum! se apaga todo. Pero y tú... en hijo de puta de Susana. Susana. ¡Pum! Se aga... Y todo música. <laughs> Ay, y, bueno. y Susana y Susana escuchó estaba ahí y cuál fue la cara ahí. de Susana claro vez. Vez. pues estaba con Rodrigo estaba <laughs> en el coje culo Susana y Rodrigo estaban Rodrigo ahí Rodrigo le sacó la mano <laughs> ¿Cómo? sacó <laughs> la mano ahí abajo ¿qué? ¿cómo que eres un hijo? y cuál <laughs> fue la cara de Susana Susana fue así como Se está hablando de mí o sea, como... <laughs> Y no. la más creo que se fue, se fue temprano, porque yo quedé super mal y después la gente, lo peor es que la gente se me acercaba y me decía como que, oye, qué tiro, ¿por qué dijiste eso? O sea, como que nada, yo quedé, obviamente quedé como en la mala. Claro, quedé horrible. Quedé mal, yo, la gente me odiaba, me decía, oye, ¿qué hiciste? Oye, mira lo que dijiste. Y yo, ya, ya, ya. ya Dañaste pasó, la fiesta. Ya dañé la fiesta. Era una chupa así, X, pero bueno, eso me pasó. Vivís cada fiesta, ya bien, Sí. <laughs> si a mí me las cagas, yo las cago. Chuta. Sí, eso me pasó, pero de ahí. Qué turro, qué turro. Ay, no. Oigan, yo quiero pedirles una guía a ustedes. Dale, <laughs> si yo, no yo, que ver. yo te <laughs> sí. doy una guía. Bueno, pero para que no me pasen este tipo de cosas así. ¿Cómo es que sean estas cosas? Imprudentes. Imprudente, Imprudente. imprudencias. Es imprudencia. Fuera de lugar. Así fuera de lugar, sobre todo Outside. ahora. Porque, miren, próximamente va a ser un chico Sambo, brothers. ¡Wow, o sea, bro, me, me encanta. Estoy a nada de, de ser un chico sambo. Entonces yo necesito que no me pasen este tipo de cosas, porque acá la gente come, caga y respira. diferente, distinto. sí. Sí o no. Es un mundo distinto. Pobre no sé El sistema no sabe lo que pasa pasando el puente. Tú cruzas el puente y es otro mundo. Es otro mundo. Papi. Entonces yo necesito... Es que no sabe el papito, él solo vive una realidad. No, 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 no. Yo ya les conté a ustedes, pero ya pues no se puede contar. <laughs> Yo les, pero, conté usted, sí. ya les conté a ustedes, yo les conté a ustedes. Es verdad, es verdad. Bueno, pero, ¿entonces? pero entonces como estoy a punto de venirme para acá, el querido amigo Daniel, querida amiga entrañable, vivita, ustedes que son más como de por acá, cuéntenme, ¿qué, ¿qué no se puede hacer? ¿Qué no se debería hacer? ¿A dónde debería ir? ¿Qué no debería decir en dónde? ¿Me entienden? O sea, no sé, instruyanme algo. Que no se me salgan imprudencias. Donde, o sea, tú quieres pasar perfil bajo. Sí, quiero pasar, quiero tener un, 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 una buena evolución. O que no sea así como decimos, pues se puso una carreta de salchipapa aquí afuera de la casa. No, pues, pues sé que eso no se puede hacer, ¿me entiendes? Ya, porque depende, es? ¿de ¿qué estilo de vida quieres? wow ¿Qué estilo de vida? quieres? O sea, es que, estilo el, que, que, que el estilo me que amagan, amaga aquí cae verga ese estilo de vida. El Obvio. estilo que sí. amagan, me Ajá, gusta, cae verga ese estilo de amagador. Sí, sí, sí porque sí. se nota cuando amagas. A ver cómo. Porque ¿cómo? es pura ¿cómo? fachada, tú ves que ahí sí, sí, sí. está hueco. Sí, sí, sí. Se nota, se nota, se nota. Se nota. Se nota porque si vas a comer a Plaza Lago, al mejor restaurante, pero luego te tomas la foto frente al lago, me van a cancelar. Por claro. caso, yo sí me he tomado la foto con el puente de Plaza Lago, por Chucha eso me enteré. Claro. Me... Puedes ir a yo Mica, también. el plato más caro, pero si sales y dices, "Ves, a un ya sé. Y que y peor es tómame la foto. Ay no. Porque si es el fin disimulado, el tomar sí. la foto más hey. Eso es verdad. Ahí, así, sí, yo no. me enteré, así yo, yo me también, enteré. Yo que... también, yo también me enteré. Porque saben que yo me hice una sesión en Plaza al Ay no. Eso sí. <laughs> no me puedo hacer. mierda eso sí está <laughs> grave Porque era mi cumpleaños. Porque... Esa es no... la terapia intensiva. Por favor, que ya vuelva Luciana, que ya vuelva Luciana, por favor, no puedo. No puedo, no puedo era no es que la cumpleaños me hice una sesión de fotos con mi mamá o sea no como que profesional sino con el celular o sea nos tomamos con mi mamá y yo Uy, en el puentecito luego yo sola así mirando el, el sunset en Plaza del Lago así como cada un sunset bacán eso sí ¿Cómo, cómo, 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 cómo? a ver ahí ella Bruto. Y así el plato, y así. Y un piolín en, en la esquina de la foto. <laughs> Por puso. favor, editen esa foto. Gracias. Dios bendito. ¿Deberíamos hacer una sesión de fotos nosotros en Plaza lago? Me encanta, vamos. ¿por ¿Te imaginas? Claro. Hay que romper Yo esquemas, sí. chicos. El programa número 100, Plaza lago de Fo El lago de Plaza Lagos de Fondo. Ya, mira, y otra, y otra cosa, ajá, eso te iba a decir, es ley. O sea, tú aquí en Sambo, ley, convivir okay. en McDonald's. Sí. Almorzar McDonald's. Después de Laughter... McDonalds, al apuro. McDonald's. McDonalds es parte de, es parte, eso sí es parte, es parte de la vida de. cotidiana, de la, porque queda como que en el medio de todo. Claro, no tienes, okay. no hay excusa de que hay que me lejos. no tienes cómo pedir, tienes cómo ir, todo es rápido. Sí. Aparte si sí hay algunos, ¿no? Mira, por ejemplo, yo estoy claro, hay fui algunos. a visitar ahorita. Ah, eh, 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 no, no, sí. cuál <laughs> ¿Iba a salir, fui, a visitar? Te... fui a visitar, bro, los jardines del Buijo en el nuevo Zambo o oh, está presión Ah, no he ido, Ay, no he ido. Tienen que ir, mis Llevame, muchachos pues, mis pues, amores, ya te voy a llevar a pasear Se para está allá. haciendo el Buijo City Center. Wow. se está wow, construyendo ahorita bro, ¿sí? bro, claro. es, hoy pasé por ahí hoy pasé proyecto por ahí. el proyecto se ve precioso hermoso me fui a pegar un pasito por ahí yo dije es hora mis amores la vida que me merezco en el nuevo samba bro, porque así se llama wow, ¿ya? me parece excelente entonces para allá me voy y si sí, hay McDonald's o sea entonces ah, si se sí, hay, chelazo, hay, hay McDonald's. McDonald's por allá Claro, por tu afuera de tu ah, casa. ¿eh? Es verdad, al lado de mi casa hay uno, sí, en la Aurora. Claro que sí. Claro, ya, dijo, dijo, dijo yo todo, vivo. ya dijo todo. Sí, <laughs> ya dijo todo. Quiso disimular la madre. Por Villa. suerte disimuló. <laughs> por suerte disimuló. Oigan, chicos. Hay ¿y? cuatro McDonald's por la Aurora. Ah, tam también. En San Bordón, si le vas a decir niña a la que te atiende en el restaurante, ya te vendiste. No, sí, hombre. <laughs> Eh, es verdad ok, ok también, también no yo se quiero, puede a, no a, se puede ahorita okay. que estamos no a, te atiende la mano no te atiende ahorita que estamos hablando de McDonald's yo les quiero decir algo tomen nota chicos que esto a es ver. para todos ustedes tomen nota no les voy a tomar nota se viene el gran día que es el 17 de okay. noviembre y ustedes mm. pueden comprar su cupón porque todo lo que ustedes o sea, el, si ustedes compran una okay. Big Mac todo se, va a la todo se va a la fundación de Ronald McDonald y la fundación todo se va a la no todo se va a la fundación de Ronald McDonald. Así que no se olviden el 7 de noviembre y ustedes ya pueden comprar, comprar sus cupones desde ahorita. Qué lindo. Así que es una gran causa. Estoy así que anotando. chicos, anotando. estás anotando. Sí, no anotando. te a Ah, ya, lindo. Los espero el 7 de ya noviembre porque ahí vamos a estar comprando nuestras hamburguesitas. Qué lindo. Y tú vas a estar ahí. Sí, yo voy a estar ahí. ¡Ay! Bailando, ven, ven, ven a ratón. Cuando Donas y yo bailo, bailo. ¿Por qué, ¿Por qué, eres, por qué me tratas así? ¿Por qué me ¿Por tachas qué? de eso? Perdón. No, yo no soy eso, el éxito. No me parece, sí me parece no. muy desubicado de tu parte que ha Vivi... Yo diciendo sí. algo de una buena causa y me tacha de sí, desobediente. Lo, lo acepto, perdón. Mil disculpas, chicos. Lo, pasaste. lo siento. Sí, se pasó, pero todo siento, bien, te perdono. Si pero se esos serían los tips así rapiditos Tips rapiditos Para que, para que te atiendan. Pero para la que, niña estuvo. El hoy. de <laughs> niña. Oh. El de oh. niña sí. El de niña, No te atienden, Chuta. hijo de puta. No te atienden. Niña, disculpe. O el niña. Ay, no. Te votan, te votan. ¿Tú cómo pides la cuenta? Cuando estás en un restaurante, ¿cómo pides la cuenta? Cierto, ¿cómo piden la cuenta? A ver. ¿Ah, sí? Sí, porque está a foco hacer el... en corto, pasen corto. Yo siempre... No, yo sí, yo soy muy rogador. Yo sí soy muy... Pero es como... Pero le estoy pidiendo no. 100 dólares. Así. No, ya, ya, ya con el man está, está cerca y sí, muchas gracias no. y todo. Sí. Pero desde lejos no lo hace. Yo, yo sí, yo oro, yo rezo. Pero hay meseros que ya te entienden. Tú solo lo llamas y él ya te hace así. Ese mesero te quiere comer, no es que te quiere dar la cuenta, mijo. está viendo tanto al mesero. ¿A qué tira ese mesero? Mesero o mesera. Claro que sí. Muy bien. Oye, ¿a ti alguna vez alguna mesera te ha tirado ahí los perros? Yo les voy a contar un momento vergonzoso con eso. Pero igual... No, 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 Eso sí fue un momento vergonzoso. Güey, 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 güey. Vamos de nuevo, vamos. Tweet, chui, güey, 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 güey. Bueno, bueno yo bien. me había ido en la universidad de viaje de Spring Break. ¿Qué wow. le dice la gente allá? Con este tipo no se puede conversar. Con no, no, no. A mí me llevaron al planetario. No, 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 de verdad. No, yo fui pero, al jardín botánico. Es, es que aquí me pasa sí, la vergüenza. Y uno cuando es estudiante es, es chiro. A mí me, me llevaron a baño. Chiro. Ahí uno coge los vuelos que, que paras como en cuatro lugares distintos para que, te, para que sea más barato. A mí me, me llevaron a la Garza Roja. Entonces yo conozco una persona de estos promotores que te dan globio. todas las entradas. Te dan todas las entradas para toda la semana. Y ahí te hacen combos. Entonces ya, yo al man le había comprado hartas entradas. Okay. Y el man me había dado un cupón para yo comer en, en un restaurante muy típico porque era parte de la cadena de discotecas que ah, quedaba ah, ahí ah, en, ah. en el centro de Cancún. No calculamos con mi panita, no calculamos con mi panita el nuestro presupuesto. Por <laughs> suerte cuando llegamos pagamos el taxi de ida del aeropuerto y de regreso también. Pero cuando el último día fuimos a hacer unas diligencias no, 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 no nos dimos cuenta que no nos alcanzaba para el bus para volver al departamento. <laughs> okay. No nos alcanzaba para el bus. Y bus. En esa época el bus es medio caro por allá. No me alcanzaba el dólar 15 que valía, porque no tenía la plata. <laughs> <El dólar 15. risa> no, no había un dólar suelto en, <laughs> no. la, en la tarjeta, no había nada. Pero chiro, chiro, chiro de verdad. Real hasta la muerte. Hijo no. de puta, ya por suerte teníamos pagado el taxi. ¿Qué hacemos? Y estábamos comiendo en este restaurante. Este restaurante se caracteriza porque las meseras hablan mucho con los clientes. O sea, y es eso, un y hurer, es, Sí, una cosa. Algo parecido. Es más, el Murder se quedaba al lado. Okay. Ese restaurante se llama Señor Algo. ¿Ya? Señor Algo, que pertenece a una cadena también de discotecas. Entonces estábamos ahí y ya veíamos mi panita y yo que las, 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 las chicas estaban, estaban simpáticas y sí. hablaban mucho. En el Señor Algo. Y, ve y veíamos para allá y por qué con los otros clientes no estamos así, porque a veces son una, una alarma y te dan tragos y todo. Ah. Pues las manes se quedaban mucho dando el trago. Mm, yeah. y, y, y mi panita me dice. Y si les pedimos a las manos que nos den para el bus, le digo, no <laughs> le digo, Maricón, no me da. A la mierda, loco! Le digo, maricón, no me da. Le digo, no me da la cara. No, no, no. A mí me da mucha vergüenza. Hasta cuando yo tengo que cobrarle plata a alguien, me da vergüenza decir si ¿será, por favor, que me puedes pagar? Chucha, tu no madre. Entonces yo le digo, no puedo, no puedo, no puedo. Nos olvidamos. Seguíamos pensando, pero seguíamos gozando cada vez que sonaba la alarma. Y pum, las manos de una ya se quedan hablando porque el restaurante era mediodía estaba medio vacío. Y estábamos hablando así, medio así, medio así. Y le, y le digo, y nos dicen, oye, hoy día van a salir. Yo, no, es que nos vamos nos vamos hoy día anoche porque porque ya pues toca irnos. Ya hoy día es el vuelo. Y le damos, ay, en serio, ¿qué tal? Y mi pana sale, y mi pana sale, oye, que no sé qué, que no sé qué, beso, beso. beso comenzamos en esa y en el momento menos indicado mi pana sí la cosa es que todavía nos nos vamos porque nos olvidamos la plata y no tenemos plata para el bus y escucho la sueltiza la mano se mete la ah. mano acá vayan en taxi no 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 te no, te no, no, te no, no, te no me dio yo cada larguense yo no 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 la la, co cogimos nomás para nos dio en las propinas la mano mi pana era cogiendo y dice eh, digamos que era un doble quince un doble quince o sea dos latas treinta ya dos latas treinta ya, ya tenemos aquí cogimos pues después de todo, chao chicas, pa, por acá, nos tomamos un selfie, voy a buscar el selfie, pa, para ver si lo puedo. Y nos fuimos con la plata que nos dieron las chicas. Oh. A las chicas de señor Zapito. De señorano. Un, beso, un besote. Si algún día vuelvo a Cancún, quisiera terminar ese beso profundo. ¡Wow! wow. Nos salgó la vida. De a mí dos, me dio 2015. vergüenza tener que pedirle de, de, de la propina. No, Oye, no te digo que no la madre Mi, mi padre es bien sinvergüenza El man, mientras yo estaba hablando eso dice Sí, es que no nos hemos ido todavía Porque Pero no tenemos no para el bus porque... Y, ¿Y, y sí? ahí la madre dice Ah, no tiene me <laughs> En el cangurito En el cangurito Así, ah, ah no saco. tienen Vayan, váyanse en taxi <laughs> Ah, no tienen Esa es la gente que necesita el planeta Está entre mejores personas Mr. Beast Y las dos señoritas. Ah, Mr. Beast Y las dos <laughs> Y las dos <laughs> Y de ahí <laughs> puedes meter a quien tú quieras Qué Ahí yo me cagué de vergüenza. A mí esas jugada sí me dan vergüenza de pedir cosas, de decir... Sí. Hay sí. veces es que la gente está en, en mi puesto, digamos, en el estadio yo me también. da pena decirle sí. Oye, Eso, aparte que cumplí el año. Aparte que estás ocupando dos puestos. Salte el mío. Me, me, me darían ganas, pero no puedo. No puedo. Yo ya, soy igualita. Caraca, a mí me da vergüenza todo. Hasta las cosas más cojudas. O sea, literal, el... el, el la persona del taxi que me está llevando y se está durmiendo, hasta a mí me da pena decirle que se levante. Él que duerma nomás y que nos matamos todos, pero decirle no, que no, se no, levante. Espera, 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 espera. Esta sí está loca, man. A ver, a ver. A ti, normalmente los taxis se te duermen cuando tú sales, ¿verdad? ¿no? O sea, cuando son viajes largos, estoy regresando de una farra pues en la madrugada. O sea, está, esta man está se... excusando que en viajes largos está bien que se duerma para que nos muramos todos. O sea, tú estás justificando eso. No, no estoy justificando. Yo digo qué? que valgo verga porque me da mucha vergüenza. ¿Te Pero imaginas? Está, un tráiler viene al frente, ¿no? Un tráiler de frente. El señor, no, pobrecito. Me... pobrecito. Déjenlo Pobre dormir. Déjenlo dormir. Prima. 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 Lo bueno es que ahorita ya va a dormir por un buen rato. Sí. Y lo bueno es que yo, yo le haré t... compañía. Yo la voy a hacer. Prima. Prima. No te queda ni el apellido, hijo de puta. Prima. Y el Vivita sobándolo al taxi. Uy, es, es viejito. Ganador de mil no, batallas. Es ¡Oh! ¿Qué bestia, Yo soy la hoy A mí de chiquita me daba hasta vergüenza llevar un paraguas al colegio. Yo prefería mojarme en la lluvia que, lleva, que llevar que un paraguas, porque decía qué vergonzoso llevar un paraguas. Yo en serio me daba vergüenza cualquier cosa. A mí me pegaban porque si es que yo a mí me daba vergüenza hasta pedir yo que se comprara un jugo en la tienda. Yo no podía, era demasiado vergonzoso. La, la, la vida te, te enseña, ¿no? O sea, has cambiado, Obvio, ¿no? ya, ahora sí ya yo, no... Yo no. era muy como tú sí, ahora también. no ahora cagando en cualquier gasolinera. Sí, ahora... Vas a tener andas vergüenza. De cagada en cagada. Claro, sí, no, ahora ya no tengo vergüenza ahí. ¿eh? Oye, yo, yo, yo en cambio de chiquito era bien vergüenza para esas cosas. Yo, por ejemplo, tomé teta hasta una edad avanzada. Hasta parado, tomabas teta parado. Parado. día también, pero... pero ahora ya, también, ya cambió, pero... Ya cambió el contexto, ¿me entiendes? Ya okay. no son de plástico. Bueno, algunas son de plástico. Bueno, eso no importa. La cosa es que, que la contarle. teta esa de plástico, que Ajá. tenía la leche, ¿no? No, ahora también hay unas de plástico. O sea, también sí, hay por de por eso, plástico. Sí, sí, sí. esta este, este es una. El... Esta es una nomás. Okay, ya, ver, okay. Estoy con la teta y yo salía al recreo. Y antes de ponerme a jugar fútbol, ya un poquito grande, yo me acostaba en la, en la grada del donde se jugaba. Y sin no, vergüenza no, no. nada. Ah, no, que toma teta. Ya, déjame, ¿Ya? me tomo mi teta. Es? Esa es. Ahí yo era bien sin vergüenza de niño, de niña. Ahora es de grande que me he me hecho medio, medio... imbécil. Sí. <laughs> medio, medio tranquilón. Medio. Te has tranquilizado. En sí, pero caso. uno tiene que pedir las cosas, uno, tiene que, uno no debe tener vergüenza para esas juevadas. Ya me las voy a tratar con mi psicóloga. Qué bueno que te notas. Sí, <laughs> sí. Qué bueno. que bueno. los salvan vidas. Chicos, tenemos un juego. Tenemos un juego. Tenemos un jueguito. ¡Uh! ¡Qué equipo! Lince Con la, la mente en el huevo. El huevo! Correcto. <risa> <risa> y mira, este puto ya no dice. Sí, no Al dice. inicio dijo y ahorita. El... <laughs> Mátense todos así. Mátense. Es que no, tú no quieres así. Tuve miedo que ustedes digan juego y, y que yo quede solito como huevo. No. Le tuve y... mi... Vamos a no, vamos no. Ya, vamos. Ya, ya. Pero como que no sé. Ya. Ya. ¡Qué equipo! ¡Lince! Con la mente en el, el huevo. huevo. <laughs> bueno, en mire. el huevo dije. Bueno, está bien, menestra de frejo. Vamos. A ver. Vamos. <coughs> explícanos. Lilita, explícanos tú. Me he pegado tú pues, bueno, el juego es ¿Quién es más probable? Okay. Espacio. Cada uno, cada uno tiene tres. Ah, ok. Tiene vamos. que decir ya. Y vamos a. Sí, ¿quién, a es, las... más ¿Quién es más probable y sacamos probable? los cartelitos a la cuenta de tres? Qué ¿Quién ver? es más probable de.? Eh, comercio, un mando de las esclusas. Un, dos, no, tres, dos, tres. Así. <laughs> Así. La mijo, cara de asustadísima. ¿Por qué te asustas si hay una mujer en el equipo? Sí. Preocúpate cuando seamos tres hombres. <laughs> y Vivi, en la verga. Sí. Mira, ¿por qué? <laughs> yo, yo sé... Sí, a, sí, come, a ver, me puedo comer uno, claro, sí. <laughs> sí. Yo me ofrezco como voluntaria. Mi vida es una preciosura, la amo. Quiero que sea mi hija. Quiero adoptarla. Queremos todos, listo, vamos. A ver, a ver vamos ¿quién emp yo empiezo ya. A Tú empiezas. A, a ver, no estemos quemando la gente. No, empecemos chill. Yeah. No, por eso la gente no, no, ve, no prende el YouTube para ver chill. Ya, déjame empezar, pues y después le metemos candente. A ver, es... ¿quién es más probable que se convierta en sacerdote? <laughs> este está oh, fácil. Sí, vale. Uno, dos. dos a, ver, a ver, uno, dos, dos tres. tres. <laughs> Míralo este descarado estúpido. Ay, no. te la mierda. No ya, ya, no, ya, ya, está ya está bien, ya. Ya, ya está, bien. Tío, bueno, si es ti, La loco, presión eh. social lo que hace. La ¿no? presión Ay. social no te la Voy a hablar mire. que me Nadie te cree. Claro. Ver. Empate ya, empate. Sí, bueno, Te quisiera decir, ya, yo soy monaguillo, pero entonces ahí la relación sacerdote-monaguillo está piteada. A mí. <laughs> Maricón, solo con decirte que yo estuve a punto de hacerme sacerdote. Sí, Alex, yo estuve a punto. De hacerme sacerdote. Ah, eso yo no sabía. Yo estuve como... a punto de meterme en el seminario, todo. Yo fui acólito, fui catequista, fui bueno, no monaíba antes, Hizo todo. todo. Yo me sé la misa al revés al derecho, hermano. La plena. Soy un gran hombre. Tú eliges si ser mi amigo, o si andar conmigo. Por me muy bien. Te consagras. <laughs> me toca a mí. Te toca a ti. No, Vamos a siempre por la derecha. Vamos sí, por la derecha. Si yo tengo una, nada más que me sé. Allá. Ya. ¿Quién es más probable que meta la pata primero? ¿En qué a qué te refieres que tengo un hijo no decía chucha pero eh... no no no, que, no 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 es que no decía uno que que simplemente que tenga un hijo quién va a ser papá o mamá antes ah ya yeah, okay eh... uno dos no. tres <risa> <risa> yo no sé Daniel en qué programa está <laughs> ¿Y ¿Estás cómo loco, por qué <laughs> Mira, explicarlo a explicar de más. Ojo, yo ya tengo uno, por no, si acaso. No. Por eso me saqué del juego. Pero yo ya tengo Mira, uno. Las cuatro mujeres con las que yo he estado te pueden corroborar que protección siempre. Siempre. Oye, le pones hoodie a tu güey. Le, sí. le pone un hoodie al güey. El man usa, el mando usa no, esa protección. Nada. Él usa hoodies. Hoodies. No, es... Capuchilla, rara. ¿Tienes rara. protección? Burray y Pedro Ortiz al lado. Ahí está. <laughs> Amén. Amén. No, pero yo me refería. Ya está. Ya está. Muy bien. No, no, pero yo... ¿por qué Vivi? Hay porque que sustentar, papu. ¿Por sustenta? Si yo porque... soy... la de las relaciones largas. Por eso. La, la pero la que se cuida. Tiene la que se cuida, pues, mijo. La que no está por ahí pero valiendo paloma. Tienes, tienes más acceso al coge-coge al, al tener un novio fijo. Pero, Maricón, basta ver a Vivita para saber que no es una man que vale paloma y que anda por ahí valiendo verga. No, pero tú tienes un novio y es más probable con los novios. No. No, y te sorprendería. No, no, nada que ver. Bueno. Sí. Pero bueno, sigamos vamos con los. Por eso siguiente. yo pensé que vi, pero si ustedes piensan que yo. Esta mira, está bien. Esta de yo, yo lo respeto. Por mi parte se van a la verga, pero yo lo respeto. <laughs> con mucho respeto. El con mucho respeto, respeto primero. Este es ceballos. Su o sea, yo, me, yo me voy, pero déjame putear. Sí, mira, sí, su de, sí. Es que esto la gente no sabe. Tú, eso de que toda opinión es respetable, esa va es mentira. Okay. Tu derecho a opinar es, es el que tiene que ser respetado. Tu opinión me puede valer tres hectáreas. O sea. Imagina, ¿Dimensiona cuánto es una hectárea? Tres. De verga. Pero el derecho lo vas a tener siempre, ¿ah? ¿eh? Por si acaso. Claro, sigamos, tío, sigamos. ofendidas están ofendidos. No me parece No sé, ya. Ofendiale. Yo voy a sacar a Daniel de las opciones. <laughs> a ver, yo tengo una muy facilita. A ver, a ver vamos. Empezamos así. ¿Qué, ¿Quién es más probable de caer preso? Una noche. Ay, ay, sí. <laughs> vamos, en tres. Dos. Espera, espera. Ya, ok. Tres. Ya. Dos. ¿Y? <laughs> Qué ya se metió al juego, por fin, Ah, sea. por fin. Uy. Ya estás en este programa, bienvenido. Algún no? día voy a, voy, a, voy a contar la vez que la policía federal de otro país eh, me arrestó. Justin Bieber. Fácil. Hasta el carro. Y en el carro se pudo corroborar. No, no, eh, se dieron cuenta que era la persona equivocada. E equivocada. Chuta. Justin Bieber, I will never say never. En serio. A ver. No, no, me, la gente me va a quemar. A ver, ¿Por una necesita. Me... Una... Sí, ahorita yeah. no hay momento, yeah. no hay mira, momento. Mira, una cita, yo me orinaba, man. Ya. Yeah. Me orinaba mal el pan y yo necesitaba en ese sí, momento. Andaba ¿no? rápido. Y mi amigo estaba en, como que en la gasolinera de ahí, comprando unas notas y estaba yo con dos amigos acá. Bueno, entonces yo me orinaba y yo no llegaba. Era 30 minutos de viaje hasta que lleguemos al la y no, yo dije no. Y la me dijo, orina ahí, esa pared de más allá. Y tú, bien mandado. Bien mandado, yeah, vamos. Yeah, Era un man. muchacho, 18 años. Mucha Fui. Ah, tranquilo, hijo de puta, de lo más relajado. Cuando escucho un ¡Wow! DJ. <laughs> Escu no, no, no. Escucho Policía de México. Y en lo que te lo quieres poner, de puta, y quiero correr. pa, hijo de puta, ya siento una esposa así, pa hijo de puta, y yo, no, no, Como pues, un delincuente. Con... Como un delincuente. Eso nunca había contado porque la gente lo puede tergiversar Eso te soy un delincuente. Wow, pero amigo, te quedaste con el huevo fuerte. <laughs> no, pero... Pues... <laughs> Las preguntas de mi hijo, pero te esposaron aquí y al huevo o aquí a las ¿Cómo fue la esposa? Se hay una así Daniel Preso. Vivita, pero qué, qué son esas preguntas? ¿Qué son ¿Qué, este? Aquí hay una línea de respeto y tú te pasaste. <laughs> <laughs> ¿Qué pasó? Pero, baby, tan... Oye, ¿te esposaron con el huevo afuera? <laughs> Ey, Willy Wonka, el niño llegó a la fábrica de chocolates. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Pero Yo ¿Qué? soy rebelde porque el mundo me <laughs> echó así. Yo creo que la gente no sabe saca todo. Daniel, per... mil disculpas. Yo no en nombre de este podcast no viene yo, acá a pasarla bien y preguntan esas cosas. Preguntan si te esposaron al huevo o a las bolas. No. ¿La esposa fue en las dos olas o mano y huevo? Alca alcancé a guardar, alcancé ah, a guardar. Es que, rápido. es que no dijiste que te subiste el pantalón, entonces yo dije, chuta, lo agarramos. preso. ¿por qué me lo subí? ¿Qué crees que yo fui a la pared? <laughs> en la zona turística de ese país, porque era la zona turística. Te hice así. Alicón. <laughs> ¡Bum! Policía de no, México huevo güey. afuera. Estaba uno ahí piñado. Ay ay ay, perdón. Cuando de la nada policía, intenté raspa, intenté y cuando. Y ra. Quise salir para la playa. Claro. Quise salir para el lado sí, de la playa claro. porque me metí más fe que si puta y dije, ¿qué me haga para un policía? Claro, claro. Puta? Y yo soy más ra, futbolista, un deportista. Pum, <laughs> te atrapó. Me agarró primero la mano derecha, porque a esa corrí y luego pum pum y me estaban sacando y sale mi pana, dijo, puta comprando los condones. <laughs> Perdón, Dani, Está, dale mi pala, compadre. Las notas ahí, hijo puta, con las manes. No, 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 no. No nos dejaban, yani, no nos dejaban, no nos no no, no Y la gente convenció con las palabras. Con la palabra, a punta <laughs> de palabra El don de la palabra. El don de la palabra, que no, que no sé qué, que no sé cuánto. Y los manes querían billetes. <susurra> y nosotros chiritos, no pero no te digo. No soy... Al punta del don de la palabra. Yo creo que fueron las muchachas que. Ya, <susurra> el señor oficial. Te le enseñaron una teta, papurri. Y ya. ¿O okay. qué? Amigo al policía. Al policía. Ah, te iba a decir sí, al policía. <laughs> pero Muy plena, ahí, ahí estuve, ahí estuve a Historiota. punto. No fui, no sí, fui no. procesado eso. A ver, yo les digo algo. Pero estuviste yo, en la patrulla. Yo, ah, ah, no, de la patrulla me bajaron. Allá, o sea, en, en la puertita, ahí las manes, ay, se o sea, metió allá, con mi sí. pana. Bueno, no, nunca me pusieron la mano en la nuca, gracias a Dios. Qué locura. No llegué a la cárcel. Ay, ah, no. No, <laughs> no pero policía Bueno, chico, yo no tenía ni... eso era ponle que 5 de la mañana. A mí a las 8 te soltaban porque era algo leve, o sea, puterado, pues, en Eran... la calle. Ni mi edad. Es algo de muy mala educación, de lo que estoy arrepentido. Pero igual, <laughs> si no me daban en esa pared, iba a mear en la calle, pero en mi cuerpo, en mi pantalón y en todo. Exacto. Mi mayor miedo no era ir a la. A la a, a, te llevaba un cagoso ahí que tenían un poco de males borrachos. Y sí. era como hasta las 8. Y pagaba una fianza como de 20 latas. Ah. El problema era. ¿Y la compañía? Y las muchachas? Mucha. ¿Qué hacían en ese tiempo de cuatro horas? Claro. Era ahí el momento, era la oportunidad de mi vida. ¿Cómo iba a perder mm. ese momento? Y ya, pues ahí se. gracias a Dios. Los policías me a los dos chicos de la policía de, de, México. de México. Gracias, gracias. <laughs> Besos. Si está... Besos. Es más, ellos van abajo de las chicas de. Las de, dos chicas. De, de la de de las, meseras. Service, las dos Ellas señoritas. Van abajo en mi podium. Y los <laughs> tengo acá en mi corazón. Qué belleza. <laughs> Ese fue un momento. Siguiente Vivita. ¿Quién es más probable a que se le filtre un video X? Ya vamos. En Mira. tres. Espera, espera, no Puta, pregunta y nunca está lista. Tres. ¿Ya? está lista? ¿Sí? En tres, dos y. ¿Qué? Por fin, chucha ¿Qué tu madre. Ah, no te gusta, ¿verdad? ¿Por ¿Por ¿qué? Te haces el digno ahora sí. ¿A ti? Pues a ti. ¿Yo por qué? Mira, yo creo que. Yo lo pienso así, ¿no? ¡Qué rayos! ¡Qué loco! No. ¡Qué bacán! Igual está, eh, necesito escucharlo. Yo lo pienso así. Necesito escucharlo. Okay. No sé si necesariamente por tu culpa. Sino por, por, mi la... culpa, por mi culpa, por mi gran, mi gran culpa. culpa. Siento que de alguna manera, así te imagino, así como una noche loca, te metes con una persona así que no la conoces y de la nada ella Uy, te ella, te, ella no puede te graba, ser. Te graba Alex, a ti. Te, te graba a ti. Ah, y tú por no quemarme, te haces, por una por, vaina así. Ajá, y es como, mi mm. hijo, tú sales salado, porque tú eres bien salado. Entonces, yo digo, de ley tú. se sí. filtran algo tú y hace algún pack, ah, algo así. Okay, así. ¿Tú por qué? Yo. Yo porque... A ver... Porque Vivi, no quería decir vino, yo. porque no quería sacar mi nombre. Dice, <laughs> Vivi no la veo. Y a mí, no sé, yo nunca pre le preguntaría a ella como que, oye, no, ¿podemos grabar? Como que me da vergüenza hacer esa pregunta. To y todavía no ha llegado alguien que me diga, oye, nos grabamos y luego lo vemos. Pero si viene la pregunta de una, de cabeza sin casco. Pero nadie me ha preguntado. No, ¿Y eso qué tiene que ver pregútene. con que tú sí piensas que yo...? Porque ella... Pues, <laughs> desca <laughs> pero descartando. <laughs> Cualquiera <cosa> que... Descartando. <laughs> fue, fue un descarte. <laughs> Fue un descarte, fue un pues. descarte. Fue un descarte. Entonces, a ti okay. en cambio te ve una persona mucho más conocida que alguna grillita por ahí dice, aquí a Lales Bisuete lo suben sí. hago famoso. Exacto. Porque Yo se me ve el tatuaje de culebra aquí acá en la espalda. Las letras chinas, las Las amamos. Amamos. Ah. Las de la espalda, la, la rectas Ustedes, ustedes oh, mantienen oh. viva la televisión ecuatoriana. <laughs> Ahora Por suerte sí no. me tengo fe en YouTube, porque en la tele parece que no. Que los de las exclusas digan, ahora sí nos cancelan, preocúpate, papá. Ay, esa gente, Ay, gracias a ustedes, todos esos canales, <laughs> siguen a flote. Ustedes los mantienen. No. ¡Que vive el Ecuador! ¡Que viva! Siguiente, a ver, tú. Siga. Ay, dale tú, dale tú, que yo pienso las otras. <laughs> Te voy a pensar, no hice la tarea. Es que, me me entré, tú. Tengo la siguiente. Me dice durante el programa que tengo que pensar esa huevada y no hiciste la tarea. A ver, dale, dale. A ver siguiente. ¿Quién es más probable de que se coma a su jefe o a su jefa? Hay uh -huh. que trabajar. Ya. Yeah. Hay que trabajar. Está claro. Dalo todo por la. Ay, ponte la camiseta, papi, en, la, está en claro, el camello. Está, está, claro. está claro. Más bien, ahora sabiendo eso, ya me van a llamar de la televisión. ¿Verdad? Uh, así es. El siguiente tú. A mí, ya, ¿ya pensaste? ¿Ya pensaste tú? Ah, a ver. Ya lánzate, uno. <laughs> ¿Qué, ¿Qué probabilidad hay? me aburre. Es que quiero, quiero decir algo que... <laughs> ya, pero sácalo, sácalo. Vivita, no, no. Sácalo no. y ponlo en la mesa, Vivi, no digas eso. No, no, no. Ahí sí no. A ver, sácalo para ver si las espasas eran grandes. <risa> 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 a ver. Mi pana se metizó con la pared de atrás. A ver, Está bien. Vamos, vamos. Tranquilo. No comentar, yo no comento esas cosas. A ver, ¿quién es más probable de algún día, sin saber, probar una sustancia ilícita? Sin saber. Sin saber. Sí. Sin saber. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uno, yeah. Dos, dos, tres. tres. <laughs> qué, vivi, qué ¿Por bien, qué? por fin de acuerdo tú y yo, hermano. Quiero, quiero, quiero ¿Por decirte por qué sin faltarte el respeto La y no encuentro las palabras. Ya dígale, no importa, si me falta el respeto ya nada. Digamos que eres medio volada. Ya. Por no decir medio bruta. No, <risa> 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 mentira era <mentira, risa> medio volada, capaz tú dices, a ver, deja ver ese vape que en realidad ya. está enrolado Ya, <laughs> ya, ya. Claro. Ya, sí, sí es verdad. Sí. Completamente Estoy hacer de acuerdo. Una yo, 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 yo por eso. ¿Qué podría ser? Una sustancia ilícita. Yo por eso dije sin sabe. saber. Exacto. Sí. Yo soy muy. Y bien marihuana. Heart, eso. Imagínate en Twitter. Hashtag. A mí S no bien. me la hacen. A mí, a mí no. A mí ni burger. Sí, yo, mmm. yo soy bien volada. Eso es verdad. Yo soy como. Yo soy hasta las que roba drinks. Como ay, dame un poquito. Y no, bien. eso es peligroso. Obvio, es pe Obvio que es peligroso. Ya no lo hago. Pero yo sí, antes en mis momentos yo era así bien loca. Como ay, sí. A ver, vamos a otro. ¿Quién es más probable de oh, estando en la joda proponer un beso de tres? Uno, ya tenemos, ¿si ¿sí estamos listos? Uno, Uno dos, tres. ¿Estás loco ah, tío. Claro. <laughs> yo me no entiendo. Sí, porque tú eres, tú eres más como arrebatado, como tú, ay, tú eres así, ay, ay beso de tres. Y me, roca, me fascina. Tú eres como tú piensas, cómo piensa sí. la gente, porque hermano, yo soy distinto. Bueno, yo estoy tratando de, de tu manera de ser acá, que tú vienes y está, está, está. Yo te veo en una fiesta así mismo. Ay, bueno, ay, bien. es tu percepción, está bien, se respeta, está bien, está bien. No me vale. Venga, no hemos salido pero de joda. Se respeta. <laughs> Correcto. <laughs> oye, hay que salir. No voy a invitar ver. a Alex de Jodi, por favor. Un es? día. No voy a invitar a para conocernos. Está bien, claro. Sí, oye, hacer... Sí, no, oye, no te jueves. ¿Qué te hace? ¿Qué te Dijo de que me bebo, hermano? ¿Qué ves? Estás embebido. Eh, Yo, de, ¿tú la segunda so más o ya, ya hicimos todas. La segunda más o no la una. última. Yo creo que una me falta. me falta una y a mí me falta una. ¿Quién es más probable de salir con alguien del mismo sexo? ¡Chucha! ¡Qué difícil! Está difícil, está difícil. No, para es está fácil. <laughs> Deja ver. No, no, no. Qué difícil, pero está ya voy a decir difícil. esta huevada. Ya, qué chucha. Vamos. Ya, a ver, Dale. Tres, dos, <laughs> dos y. <laughs> sí, ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí sí ni me pongo bravo, pues no sí está lejos. No me cae la menor duda. Está muy lejos está. Sí, lejos. vivita. Sí, yo estoy demasiado. ¿Qué yo estoy bien, yo, a, yo a los hombres les tengo asco en general, te lo juro. Yo te lo te lo juro que es yo verdad. no dejo que ningún amigo mío orine en mi baño nada, hijo de puta, nadie puede tocar. Qué asco, Como que mismo. de mujeres tengo, es que te lo digo, el ser humano en general yo le tengo ese que me da claro, Y al hombre más sabes, todavía, así que por mi lado medio jodido. Yo, ¿qué te puedo decir? Estoy claro más en cosas eso. en cosas tan pequeñas que por supuesto estoy más claro en las cosas más grandes. En cambio a ti te veo, te veo te veo. No. te veo, te veo, ¿eh? ese ese mm. pintado de pelo no es de coincidencia mm. Te lo juro. Esa cerradera de sí. Te ciclo. lo juro, Vivita. Te lo juro, te lo juro. Esa cerradera de sí es que, abertura es, de otras cosas. Qué feo que estereotipes, el estilos, ropa, manera de maquillarte y asumas que soy algo. Pero está bien. Me pero, hubiese gustado que el mismo estereotipo cuando dijiste que yo me he visto todo en negro y soy mujeriego, se te hubiese ocurrido ahí lo de los estereotipos. ¡Guau! Wow. Me hubiese encantado. Güey, güey, güey. El que la hace, la olvida. olvida pero, pero el, el que, que la recibe, recibe nunca. nunca. Chucha tu madre. Ya, ya claro, estás bien. Y está estás escuchando. Está bien, la acepto, la acepto es cuando te convienen los estereotipos Así ¿por qué no me dijiste que estereotipicé? estereotipicé en la <laughs> palabra en el estereotipicé ay la palabra que este... metí <risa> <risa> me quise inventar una cualquier cosa, cualquier cosa aquí está el ministro de educación ¿Alguien? yo <laughs> sabes yo quiero terminar una última, pero yo quiero que ahora lo de las exclusas respondan por nosotros. Eso eso está bien, a ver, démosle, toma, toma, pásale. Agárrame el mío, agárrame el mío. hacemos lancémosle dos, lancémosle dos. Dos, 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 dos. Chute, que son para nosotros mismos. No, pues, una, una, una. Ya, una, una, una. ¿Sabes cuál voy a meter yo? A ver, métela, métela, métela. ¿Quién es más probable? En el caso hipotético de todos solteros, ¿no? Claro, hipotético. Que. Se coma con uno de sus compañeros de suerte TV. Pero. O que salga, o que salga. Claro, okay. No, pero. Nosotros ah, bueno, contamos. Uno, dos, tres. No me gusta esa pregunta. <laughs> Yo pensé que iba a a <laughs> Daniel. Ahí está. Yo, sabes que yo te quería quemar. Ya me imaginaba. Yo sabía porque yo, yo era porque yo decía soy la única mujer y van a asumir que porque soy no, mujer. No, pues de suerte te ve, dije de yo. De suerte te ah, ve. Ah, bueno. Yo ya. dije de suerte te ve. Ya, Su ya, ya. De good luck te ve. Ya a ver, ¿a, ¿a, ¿a quién les va? Vale? ¿Lanzas el gelante tú? Lánzale tú. Lánzale. ¿Quién es más probable de estar con alguien mayor y que esa persona ya tenga una familia? Pero amante, así. Un Ajá. Amante. O sea, un la amante. Ajá, sí, es la el amante. el estereotipo va a llegar una respuesta que es va. errónea, ¿no? Uno, dos, tres. ¡Ve! <laughs> sí. Sí, wey, sí. fruto. Metida en relaciones. Pues aquí ¿Cómo? yo te quería que fuera a ti. Viste, es el karma. <laughs> es el karma. Me Ahí sentí está. como una ronda de penales. Ajá. Gol, maricón. Daña, daña relaciones. Daña relaciones. Come marido ajeno. ¿Qué? Chicos, eso piensan en mí. Pensado, oye, Vivi, has pensado en todos los bebés que tienen un padre que por tu culpa, como gente como tú, pierde una familia y crecen con problemas. La, las chicas estas que crecen sin esa figura paterna, porque se fue con otra, es culpa por la gente que piensa como tú. Gracias. Chico. Yo nunca no haría eso. No me parece chicos. a mí la verdad. Que no me parece. Estoy atacadísima. No me parece, Viviana, que todo es eso, pero bueno. A ver. A yo nunca lo haría. Conciencia. Esta, la última. Pero esta varía un poco, porque creo que le voy a quitar el qué probabilidad hay. No, sino es que ustedes qué creen, qué piensan, ¿ya? Yeah. Nunca fue qué probabilidad hay. Sí, siempre fue. Fue quién, no. ¿Quién es más probable de, de eso. Perdón. ¿Qué probabilidad hay ya hablas de porcentaje? ¿Quién es la bien, persona? Tiene razón. Eh, ustedes, de esos no me tienen ahí. ¿Quién creen ustedes que, como nos conocen, tiene... Ustedes nos ven tal cual como somos, pero quién, es cre ¿quién creen ustedes que es... Que dañadote o dañadota por dentro, pero así el que más puta, es desatado. Loco, loca, Quemado rayada. Sí, puta, ahorita ah, sí. termina de grabar y va a ser una orgía de 18 oh, personas, así ves. No, 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 como es ra no, no rayazón, está loco. O sea, está loco, se jaumeó No tiene que ser solo sexual, <laughs> lo rayado Sí, va no tiene que ser algo sexual, claro, sino loco no, tiene general. que ser lo que era, lo puede perder es, todo. Eso, eso está fácil. Es un drogadicto, no fácil. lo sabemos. ¿Quién para ustedes? Mírennos el pelo, Alex a mí. Qué oh, puto. Oh, qué oh, oh, oh. <laughs> <¿Ti huevuputa? risa> Uno, dos, tres. ¿Qué? Tú tienes un pasado oscuro. Los más tranquilitos. Sí sí, buenío, sí, 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 sí. ¿Por sí, qué? Sí, sí. Gracias a Dios. ¿Y ¿Por ¿qué? por qué me quedan a mí con esas preguntas? Porque ver, para que hagas haces? tan Cuéntame. bien el personaje de el personaje que hacías en la tele tiene que haber algo raro ahí. <laughs> Esto está lleno de estereotipos horribles. Sí, porque eres actor este y tiene mucha personalidad. El programa maldice. de hoy, si tiene ahorita, se si anda medio frágil y anda medio hecho el, 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 uh. el que no. Sí, me tacha porque tengo autoestima y personalidad, porque me pinto el cabello y me tacha de Pero, algo. Pero chicos, yo necesito saber, cuéntenme, ya ¿por ya no qué justifica sí, la tesis? Necesito escucharla. Porque Cualquier rato, ya, una un, algo loco. Algo loco, ya, ya. Yo, yo. Se, se puede, puede dar, ya, se dar, sí, dar, sí se puede dar se, se dio está que lo busque se puede dar Ajá, estás consumido ya por dentro ya lo, así ra éxito qué chucha le pasó así ah, sí, sí, sí. yo a ver yo es porque chuta tú dijiste que estuviste a punto de ser sacerdote entonces ya pues ya sabes lo más bueno exactamente exactamente lo más bueno son, los, son los que tienen más dañados. Claro. Wow. qué te ha de haber pasado por la cabeza para dejar de ser esa es la duda nada que, no lo dice nada, a mí no rayado no era para mí Claro, es eso, es eso. ¿Qué, mierdo, pasaste... ¿Qué miedo? ¿Cómo yo veo la vida tan normal y ustedes tan hijoputas? O sea, pasaste de un extremo a otro. Pero para mí es normal. Pasaste de no querer culiar a culiar todos los días, ¿me entiendes? <laughs> eso es alguien rayado. Porque ¿quién pasa de, o, o lo uno o lo otro? Porque con esas ganas se nace, no se hace. Claro. Ok, es termina. Claro. Este programa termina muy bien. Arriba, picos. Acá. Picos, de 100. picos Porque, de 100. Es más, nosotros ya no estamos en nuestro pick. Estamos en nuestro prime. Wow, oh. me encanta, love it. Wait, 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 wait. Ese es de la consola de niños. ¡Wey! 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 wait. Wey. Sí, ¡Wey! ¡Wey! wey. Oye, pero ese es un concierto. Wey, en, wey, wey. en el colegio. Claro, la claro. entrada de 25 y, y centavos. Tu, tu pana que te cobra más barato fue a tocar. Claro. Y, y los nombres que le ponen a esa fiesta: Urban Horror Party Fest. Así. Ay, no. Ah. Ese es del Urban Horror Party Fest. <risa> DJ <laughs> Salchi Papa, I Sun the house. La DJ Goyito. DJ Calandraca. Iba, iba a quemar un DJ que hace bastantes fiestas aquí casi Chuto, no. Yo, yo creo que ya sé cuál vas a decir Un DJ un poco pequeño. Dirlo chiqui. Sí, ya después se los digo. <laughs> sí, sí. ¿Nos no. no entendieron? Bueno, ya entendí. Ya. Chicos, bueno, no me, voy, me voy con este pico de 100. Me quedo pensando, me dejan pensando, la verdad. Espero no caer. Me voy ofendiendo. Justifiquen ustedes. Para ustedes es normal sí. que alguien haya pasado a pensar, no quiero ver una vagina en mi vida, a everyday, all day. ¿Qué te hizo pensar a ti? Que, que yo quería ser sacerdote para no ver una vagina en mi vida no pero no pero al ser sacerdote estabas de acuerdo al querer serlo estabas de acuerdo claro que, pero, pero, que la vida pero no está un... en la posición eso como Mr. Beast está para ti en posición primera no esos son sí no ah. no es que Mr. Beast y las meseras y los policías que son unos putas esos están arriba okay. se separan del resto <laughs> claro no sí yo pasé por eso y un está bien de mi mami está bien y luego decidí y no estoy estoy feliz estoy feliz hermano no de estás vivir ready la vida. Estás estoy bien, feliz excelente. estoy ready 10 puntos yesterdays hubieses podido ser actor y ser sacerdote al mismo tiempo <laughs> eso no se puede escucha, no, no se bien. puede no se puede no sé perdóname yo no quería <laughs> a, a mí en el colegio llegaron a los 17 años y me dijeron estábamos viendo para ver quién quiere y yo no cumple un requisito <laughs> no, no, puedo. No, puede, no no puede no se puede sí, no no se sí. puede no cumple entonces bueno muchachos gracias gracias Qué buen chicos siempre es bueno tenerte aquí Daniel siempre Apujar. pujar para que sigas viniendo. Sí, por favor, si lo quieren a Danielito, por favor. La gente ya nos ha comentado. Si sí, no hacen otro con el noveo, dejo de sí, ver. ¿Qué va. le dices a tu público, Daniel? Chamar, va. qué bestia. Van a dejarle un beso a todas, pero no se puede. <laughs> un beso de 1516. <laughs> Así. Pero y a los hombres también, a todos. Ahí es una... <laughs> Una nalgadita. Gracias ya. por el apoyo. ¿En el, no, en el hombro no. Ah, en el hombro, chucha. Está chato. No, la nalgada de futbolista. Golazo, mija. Claro que sí. Eso se sí puede, claro que sí. Oh, yeah. Ay, a todos les mando un abrazo, no, porque oh. la verdad que mis amigos, yo no he querido ver porque siempre la gente compare y yo no me quería dañar la cabeza. Y dije, no voy a ver, pero mis panas me han dicho que los comentarios están sí. pepa. Están al todos te aman Aparte, en Cuenca le dibujo a los comentarios que están pepas. Oye, si me van a quemar por lo menos sacarle provecho a esta huevada ya si tú eh, quieres vale. estar amarrada es tu culpa ah, no es mi problema pero mandó la mierda a todos tranquilos tranquilos traenme claro. unos policías que les posen el huevo esto no, no. ha sido esto, esto ha sido... Fue sorbito de, de opinión. opinión tómalo, tómalo como, como quieran como se te dé la gana maldita sea